Ey, 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 ey. Cuidado que empiezo otra vez la cinemática. No. Y yo, hace más frío, por Dios, me muero del frío que hace. Pff, tengo una manta en lo alto, o sea, mírame tú, con una puta manta en lo alto. Parece que estoy en Siberia, en Yakutia. Me podría poner un calefactor, pero es que. Manta, no, no, escúchame, tengo mucho frío, Miriam. Tengo la ventana cerrada, la puerta cerrada, estoy congelado y tengo las manos congeladas. El calefactor es que yo no me lo puedo poner. Bueno, sí me lo puedo poner, coño. Está ahí, ¿sabes? Pero no me lo puedo poner por el tema de la nariz. Es que se me pone la nariz muy mal, tío. Vamos, tú ya lo sabes. Se me pone la nariz taponada, me sienta mal. Tanto el aire frío como el aire caliente. En plan, pero el aire frío no del frío del. Si es natural, no pasa nada. El problema es el aire artificial. Del aire acondicionado, del calefactor. De resistencia. Ah, bueno, pero es que el mío no es de aire. El mío es. Buena Nerea, el mío no es un de este de aire. El mío es un. ¿Cómo se llama? Un radiador de estos de metal. Los que tú pones en el colegio, el bocata en lo alto antes del recreo para que se te caliente. Pues eso. Hace un montón de frío, tío. Es que estoy con un chaquetón de estos. ¿Cuántos grados? 15 grados. Eso es una mierda, me refiero. Tú a 15 grados le dices, yo qué sé, a una persona que viva en el País Vasco. Estamos a 15 grados. La persona del País Vasco se ríe en tu puta cara, tío. Es que en verdad 15 grados no es frío. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Y para nosotros 15 grados es. Pf, madre mía. Estamos al borde de la muerte, ¿sabes? Ahora mismo estoy yo a punto de llamar a la ambulancia. Has tenido que poner el aire. Es que yo el aire. Si yo tuviera aire, vamos, que tengo un calefactor ahí. No me lo pongo porque se me pone mal la nariz. La nariz a mí se me irrita. Las fosas nasales se me resecan. Y se me tapó la nariz, pero me pasa con el aire frío, del aire acondicionado frío y con el aire caliente. Así que no, me da igual. Prefiero tener frío, no pasa nada. Me tapo más. Me pongo más manta, me pongo más chaquetones, me pongo más manga y ya está. Igual que cuando nosotros nos dicen que hace 36 grados en verano, pues nos reímos porque aquí hace 50. Es literal, literal. O sea, 36 grados es ni frío ni calor. Literalmente 36 grados no es ni frío ni calor. Está bien. 36 grados está perfecto. 35 incluso para redondear, te lo dejaría en 35. Para mí mi temperatura ideal de yo estar bien son entre 30 y 35 grados, ¿eh? Para mí estoy muy bien esa temperatura porque hace calorcito, pero yo voy en manga corta, pantaloncito corto por la calle, voy bien. O sea, 40 ya hace calor y 50 ya te mueres, evidentemente, o sea, te mueres. Hace mucha, mucha, mucha calor. Pero yo 35 grados yo no sufro, tío. Con 35 grados yo estoy bien, ¿eh? Con 20 grados dicen, según el estudio de mis huevos, porque no sé qué estudio es ese, la temperatura ideal son 20 grados. Porque esa temperatura es la mejor para conservar los alimentos, la mejor para, yo qué sé, 20 grados es la ideal. Yo con 20 grados me muero de frío, tío. A mí me encierran en una habitación a 20 grados y yo tengo frío. Se supone que a 20 grados no tienes que tener ni frío ni calor. Los cojones, yo con 20 grados me muero. ¿Qué voy a hacer? Vamos a pasarnos hoy. Bueno, no vamos a pasarnos hoy nada porque hay un montón de juegos. Vamos a adelantar el GTA V. Vamos a seguir con la historia. Tenemos un 40% completado el juego. La idea que tengo yo es subir 10% cada día, ¿no? 10% es mucho. Cada día, por lo menos para mí. Porque como yo soy un puto patán, me muero cada. Yo qué sé. Es que me muero 20 veces por día, ¿eh? Cada día que juego el GTA me muero 20 veces. O sea, es patético. Y cuando no me muero, fallo ya la misión por una tontería, ¿eh? O sea, en plan, me distraigo, fallo la misión. Misión fallada, no sé qué. A repetirla, de verdad, fatal. Escúchame, tengo tanto frío que me cuesta hablar. Tengo la nariz congelada. Es como que me va lento. Es como que me va la mandíbula y la nariz, la respiración, me va lento, tío. Del puto frío que hace, tío. Es que no me lo creo. ¿Habéis visto lo que le ha pasado al Nain da Rechi? Es que lo he visto aquí en la miniatura esta mía que tengo yo, que he puesto que el Nain da Rechi me hace lo que sea, en plan de broma, ¿no? Pongo nombre de broma, pongo yo qué sé, Nain da Rechi. Es que no se me ocurre ninguno ahora. Nombre de broma, ¿no? Paco Sanz. Bueno, pues Nain da Rechi hoy está en busca y captura por las autoridades. ¿Eh? Esto es verdad, ¿eh? Porque no se ha presentado un juicio de algo que. Yo sé, estaban. Hoy tenía que ir a un juicio y el chaval no ha ido. Entonces está el chaval en busca y captura. Al final lo van a matar en la cárcel, madre mía, no me lo creo. Claro, en busca y captura, claro, es que te meten en la cárcel, ¿no? No sé muy bien.
Hostia, lo que más me gusta del frío es que el agua sale fría del grifo. Eso me encanta. Y te tomas el agua del grifo y está bien. En verano imposible. En verano tiene que ser del puto frigorífico. Que es subnormal. Pues eso, el chaval tiene que ir en juicio. Y está, no se ha presentado y está en busca y captura. Y yo no sé qué te pasa cuando estás en busca y captura, cuando te encuentran. ¿Qué hacen? ¿Te meten un multón? ¿O directamente te meten al calabozo? O yo qué sé, es que no tengo ni idea, voy a buscarlo. Voy a buscar qué pasa si estás en busca y captura. Por la cara. A ver, en Google Chrome. Bueno. ¿Y yo qué se me esconde la pestaña? Aquí. Quien me vea la historia se va a creer que me he fugado de algo. En España, pues a lo mejor el chaval se ha ido de España. Si no se ha presentado y se ha fugado, estará fuera de... No sé, se habrá escapado de España, puede ser. Una orden de búsqueda y captura es una orden requisitoria que emite el órgano judicial mediante no sé qué. No, eso me suda la polla, ¿vale? O sea, yo sé lo que es una orden de búsqueda y captura, ¿vale? Pero quiero saber qué pasa. Una vez localizada la persona sobre la que recae la orden, se procede a su detención y en función de la acción de la que se trate, se realizarán distintas actuaciones. Dependiendo de si es una persona a la que no se le ha realizado juicio oral, ni se han puesto una, ni se ha, ah, ni se ha interpuesto una sentencia firme. Es decir, está en la fase. Tengo aquí un puto bicho, coño, fuera. Está en la fase de trámite o una persona a la que se le ha interpuesto una sentencia firme sobre la que debería procederse a la ejecución de la pena impuesta. ¿Y qué me estás contando, tío? ¿Que si lo metes en la cárcel o no, coño? Una vez detenido, la autoridad de seguridad del Estado se lo comunicarán al juzgado de guardia. Vale. Prisión provisional. Eso es, que lo meten en la cárcel como un ratillo, ¿no? Prisión provisional y luego ya pues se le juzga, ¿no? Vale, pues ya está. Eso es tan fácil, ¿eh? Que me he tenido que leer un testaco enorme para leer al final. Prisión provisional. Coño, hermano, cómo le gusta a la gente poner, yo qué sé, enredarse. Me da un coraje eso, tío. Con cualquier cosa oficial del gobierno, de lo que sea. Te meten un texto tochísimo para decirte, yo qué sé, que sí, que hay que ir con mascarilla en transporte público. En plan, ¿hay que ir con mascarilla en transporte público? No, te destaco. Según la federación de no sé qué, no sé qué, las mascarillas funcionan para esto, ¿eh? Media leyendo y al final pone. Por lo tanto, sí, hay que ir. Pues ya está, coño, dime si yo no, no me explica aquí, yo qué sé. Coño, de coraje. Y pone, y el artículo MRP 1422. ¿Cómo? ¿Y a mí qué coño me importa el artículo MRP 1422, coño? Hostia, qué coraje me da. Pues por eso, tío. A mí me gusta la comprensión lectora fácil. A mí no me gusta leerme un textaco, tío, enorme. Uf, madre mía. Coño, no se me va el frío. Tengo las manos de verdad. El día que se pueda traspasar, yo qué sé, se pueda tocar por la pantalla, porque ya algún día supongo que llegará, ¿no? Imagínate, en el 1800, 1800 no, bueno sí, en el 1800, ¿quién te iba a decir que tú ibas a ver una pantalla 3D algo, ¿sabes? Pues a lo mejor en el año 7000 se podrán tocar las cosas. Bueno, pues ese día, si yo tocara, tío, de verdad, verías que tengo las manos súper frías. ¿Te han llamado para lo del coche? No me han llamado para lo del coche. Yo te lo prometo que se lo dije en Erea, yo llamé. Y bueno, llamé, le envié un WhatsApp. Y me dijo la de autoescuela que nada, que es que hay un parón en la DGT porque han llegado las vacaciones de Navidad y ya está todo el mundo de vacaciones. Entonces ahora van a hacer los exámenes. Claro, hasta que la gente no haga los exámenes, no hay huecos libres para que yo me pueda presentar a las clases, ¿no? Entonces, pues, que tenga paciencia, me han dicho. Digo, bueno, pues ya está. En plan, como que me la han dejado caer. Que esto, que va a tardar por lo menos un mes seguro. Pero a ver, esto otra. Me voy a apuntar. Bueno, me quiero apuntar. Esto ya no depende de mí, ¿vale? A sacarme el B1 de inglés. Y claro, tengo, por ejemplo, el día 18. Estamos a día 16. El día 18 voy, hago un examen. Y ese examen, coño, lo hago yo y mucha gente más. Porque es gratuito esto. Me voy a apuntar de manera gratuita porque sacarse el inglés pagando cuesta, pf, yo qué sé, que no sé cuánto puede costar, pero muy, muy caro, ¿eh? Entonces, me voy a presentar, hago el examen y a los que... Ah, ¿cómo explico yo esto? Según el nivel que haya, van a coger a gente con el mismo nivel para sacarse el inglés. Me refiero, imagínate que yo soy... Se me da muy bien el inglés. Pero a la mayoría de gente que hace el examen se le da como un culo y las notas son todas muy bajas.
pues a mí no me van a coger. Van a coger a la gente que es que se le da peor el inglés. O al revés. Imagínate que yo se me da el inglés. Bien, pero es que hay gente que se le da perfecto. Entonces, la mayoría de gente, si lo hace perfecto, van a coger a la gente que tenga ese mismo nivel de perfecto y yo, pues, me dan por culo, ¿no? Entonces, pues eso. El motivo, eso, el motivo no, el hecho que me quiero apuntar a inglés, voy a hacer el 18 de examen si me cogen de puta madre. O sea, a tomar por culo y voy a dar inglés. Problema, bueno, no un problema, es que estoy rayado por esto. Las clases son de lunes a viernes, de 9 menos cuarto a 3 menos cuarto, 6 puta horas. ¿Qué voy a hacer yo 6 horas de mi vida todos los días de la semana hablando inglés? El examen lo tengo a las 10 de la mañana. Por lo menos lo tengo que madrugar. Bueno, un poquito para ahí sí, pero imagínate que lo tuviera a las 8. Pff, me muero. Que tengo un examen. O sea, que tengo. Que voy a dar inglés. Si apruebo y me cogen. Bueno, si me apruebo, no. No hace falta aprobar. Si supone todo el mundo, pues da igual. No, es que me estoy desviando. De lunes a viernes, 6 horas al día. Que voy a estar acabando. Voy a ser de Cambridge, literalmente. Literalmente voy a poner en mi DNI, voy a poner que soy de Córdoba y de Chelsea, del barrio de Chelsea. ¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estamos? ¿Está un poquito mejor ya de la barriga o qué? Joder, es que no tiene sentido esto. Pues eso es lo que me raya, tío. Me raya porque tienen unas prácticas, no son todas clases, pero como que unas prácticas. Porque yo ya me iba a preguntar, ¿verdad? Yo llamé y le pregunté, ¿qué son todos los días presencialmente? 5 días de la semana, 6 horas. Y me dijeron, sí, y digo, ah, bueno, pues ya está. Ya estoy mejorado. Perfecto, perfecto, menos mal. Menos mal, has tomado agüita, has tomado. ¿Qué me dijiste que tomaba? ¿Tú me dijiste que tomaba algo raro para curarte? No sé. Ya está, yo te dije que te tomara agua, que era muy bueno. El agua y yo qué sé, porque el agua para eso que te pasó, pues está bien. Voy a salir hablando inglés. Eso, suero al hospital. Esa es la cosa rara, que para mí eso es rarísimo, pero por lo visto es muy común que la gente se tome suero del hospital bebido porque tiene sales minerales, ¿no? No sé qué tiene el suero al hospital, la verdad. No tengo ni idea. Hombre, el suero al hospital tiene cosas porque es lo que te meten por la vena, ¿no? Por ejemplo, cuando no puedes comer o lo que sea, para que estés hidratado y para que estés bien, ¿no? Yo qué sé, es muy bueno por lo visto, ¿no? Pero yo nunca me lo he bebido, por ejemplo. O sea, a mí me la han metido en vena. Pero yo tomarme en plan y mete suero al hospital. Nada, esto es suero. En mi vida. Ah, mira la taza. Hostia, esto no va con segunda intención ni nada, lo prometo, ¿eh? Ha sido la primera que he pillado. Ha sido la puta primera taza que he pillado, me acabo de dar cuenta. Increíble. ¿Qué iba a decir yo? Digo, a ver si ahora se va a pensar alguien. Mira, este con la taza de piqué. Ha sido la puta primera taza que he pillado. He cogido y digo, tengo sed. Taza, agua, ya está. ¿Qué eso? ¿Que has escuchado la canción? ¿Qué canción? ¿Cuál? Voy a salir hablando inglés. Voy a ser de Cambridge, literalmente. O sea, se me da más o menos bien el inglés. Porque, yo qué sé, de los juegos y también de las películas y de todo. No sé, y de las canciones, sobre todo, porque yo escucho todas las canciones en inglés. O sea, me refiero, no me suele gustar la música española. O la. Yo qué sé, en castellano. La de Shakira. Shakira. Esa Shakira era la mujer de Piqué. Bizarra, Bizarra. ¿Que han sacado una canción, Shakira y Bizarra? Perdón, que me tengo que reír, tío. Quería ser irónico, pero no puedo. Claro que la he escuchado, Nerea. Claro que la he escuchado. Estoy hasta la polla de la canción ya, tío. Os lo prometo. O sea, fue. Sale la canción. Y yo la vi del canal de Ibai, porque digo, voy a ver a Ibai. Yo quiero ver a Ibai reaccionar. A mí la canción en sí me da un poco igual, ¿no? Yo quiero ver como la reacción de Ibai, porque Ibai, como amigo de Piqué, yo qué sé, digo, a lo mejor le tira algo a Ibai. Y no le tiró nada a Ibai, pero bueno, y lo vi, ¿no? Y digo, ah, mira, ya está, ¿no? Me voy a dormir, porque es claro, eso salió aquí en España. ¿A qué hora salió en España, tío? A las 1 y algo de la mañana. No sé, era muy tarde aquí en España cuando salió la canción. Vi la canción. Parezco una abuela con la manta esta. Vi la canción, vi a Ibai, me dormí, me despierto al día siguiente, bueno, o sea, ¿cómo está Twitter? Ese día Twitter, digo, ¿pero esto qué es? Por favor, empiezo a ver memes de Twingo, memes de Casio, memes de Piqué, memes de Shakira, y digo, ¿esto qué, qué cojones? Salgo de mi cuarto, para el salón, en la tele, la canción puesta. Digo, bueno, pero ¿cómo?
Y la tele también, digo, vale. En plan, en las noticias de la tele. En las noticias. ¿Cómo? Voy a ver los deportes porque a mí me gusta comer viendo los deportes, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? Los deportes son la canción de Shakira con Bizarrap a Piqué. Y digo, otra vez. No puede ser esto, me estoy comiendo lentejas escuchando otra vez a Shakira. Termino de comer, me voy para mi cuarto, pum, hago un directo, creo que ese día hice directo. No, ese día no hice directo, ¿no? ¿Qué día salió la canción? No, ese día creo que no, creo que edité, es verdad, ese día me tiré toda tarde editando el vídeo de las bromitas no sé, del Minecraft. Salgo de editar, nada más abrir la puerta de mi cuarto, otra vez la canción, la de cómo era el estribillo. Se me ha olvidado el estribillo, menos mal que se me ha olvidado, ¿eh? Menos mal que se me ha olvidado porque no lo podía sacar de la puta cabeza. Bueno, pues salgo el estribillo. Y el estribillo me acuerdo algo de la canción que era algo de turururu, pero no me acuerdo de qué decía, menos mal, porque ya es que no me lo podía sacar de la cabeza. Pues claro, eso es lo que tienen esas canciones. Se te meten en la puta cabeza, tío, no te las puedes. O lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, mal rollito, ¿no? O sea, te apoya la madre de Piqué y aún así le tira una puya a la canción. A la madre, pobrecita, en verdad. Y la Shakira, por lo visto, se está convirtiendo esto en un programa de Telecinco ahora mismo, lo siento, ¿eh? De rosa, programa de prensa rosa, esto, lo siento. Y encima con la mantita esta parezco una vieja, literalmente. La Shakira, por lo visto, ha puesto una bruja. En su ventana o mirando para la casa de porque Shakira vive al lado de la madre de Piqué. Entonces, pues ha sacado una bruja mirando para la madre de Piqué. Motivo, no lo sé. Eso. Yo ya, eso no. No sé qué tiene que ver la bruja, no sé para qué sirve. Supersticiones, ¿no? Porque evidentemente una bruja de plástico que ha comprado en Amazon, ¿qué coño va a hacer, no? La bruja. A lo mejor puede ser que se le ha olvidado guardar la de esta de Halloween. Tú imagínate, tiene una casa que es gigante, un puto chalet enorme, que en verdad tú no te ocupas de nada, ¿no? Porque dime tú, la Shakira, ¿tú te crees que la Shakira va a recoger su chalet? No, yo tampoco lo haría, ¿no? Me refiero, yo tendría un servicio de limpieza y ellos pues me limpiarían y me recogerían, ¿no? Evidentemente, si yo tuviera todo el dinero de Shakira y viviera en una casa que tiene 18 habitaciones, yo no me iba a parar a limpiar. Pues a lo mejor se lo ha olvidado, porque está ahí en una esquinita ahí de la terraza olvidada y nos estamos creyendo nosotros que, wow, porque ha puesto una bruja, una maldición, ¿eh? Se le ha olvidado a la chavala. Lo puso en Halloween y se lo ha olvidado. Pero bueno. También te digo, es que volviendo al tema de limpiar, he estado yo todo este fin de semana, no, el viernes, jueves, viernes y hoy, porque el sábado y el domingo no, limpiando el cuarto, ¿no? Yo tengo mi cuarto, tío. No tengo más cosas porque no me cabe, lo digo en serio, tengo síndrome de Diógenes. Me guardo todo y todo lo que tengo en plan, uy, esto me gusta, lo voy a poner aquí, pero si es que tengo hasta esto. Si es que me da pena tirar. Mi primer positivo de COVID. Míralo, no, no se ve. ¿Por qué no enfoca esto, tío? Espérate. No enfoca. Bueno, pues vais las dos rayas, no se ven, ¿no? Bueno, pues me da pena tirarlo y me lo guardo y lo tengo aquí. Bueno, pues tengo 18.000 cosas en mi cuarto. Tengo un problema yo con esto. Y aquí estáis viendo, no sé si se ve un poquito de estantería. Aquí lo poco que se ve. Un montón de juegos, aquí dentro de PlayStation 3, aquí dentro de la Nintendo Switch, aquí una copa de dominó, ¿dónde está? Esto es una copa de dominó, no es ni mía. ¿Tú te crees que yo voy a tener una copa de dominó? No. Bueno, pues 500 millones de cosas tengo aquí. Entonces, limpiar mi cuarto, que tarda un montón, imagínate si tuviera yo 18 habitaciones. Pff, vamos, no, no lo iba a limpiar, sinceramente no. Pero bueno, así que zanjado, ¿no? El tema de Shakira ya. ¿Qué iba a decir? Oye, ¿Shakira se llama Shakira o es su apellido? ¿Shakira se llama Shakira? Perdón, nombre de Shakira voy a poner.
Qué raro, en verdad, el nombre, ¿no? Ah, no, se llama Shakira. Shakira Isabel Mebarak Ripoll. ¿Cuántos años tiene Shakira? Porque nació en el 77. 45 años tiene Shakira, hermano, porque me han llevado, ¿no? Hostia, 45 años, hermano, si parece todo joven. Lo que es cuidarse, en verdad, ¿eh? Lo que es cuidarse y no tener. Iba a decir estrés, pero supongo que la Shakira sí habrá tenido estrés, obviamente. Porque sí, aunque tengas mucho dinero, eso no te quita el tener o no estrés. La chavala está da conciertos, la chavala está. Es como que vive, ¿no? Muchas situaciones, así que en verdad la chavala sí tiene que tener estrés. Pero trabajo duro, no me refiero. Trabajo duro, a ver, yo no quiero decir eso, coño. Coño, que ser cantante y todo eso y a su nivel no es fácil. Pero yo me refiero con trabajo duro, un trabajo físico, ¿vale? Me de albañil, yo qué sé, un minero, un trabajo de limpieza que también es duro. A eso me refiero, ¿vale? Trabajo duro en verdad, cantante sí, coño, perdón, ¿sabes? No quería yo aquí ofender a nadie que le guste el cante o yo qué sé. Pero eso, que Shakira en verdad, que está muy bien conservada, chavala, coño. Y se nota que se cuida, se echará sus cosillas en la cara, las cremas y eso, en verdad. Las cremas son importantes, tío. A mí me gustaría echarme, tener el hábito de echarme crema, pero es que me da una pereza. Además, estoy incómodo, ¿no? La crema todo pegajosa. Me la echo en la cara, tío. La cara, ya no puedo tocar nada. Me siento la cara húmeda, me toco con esto. Y yo qué sé, se mancha. La sábana se mancha. Echarte crema es una mierda, tío. Lo bueno es que hueles bien y te deja la piel mejor, obviamente. Pero echarse crema, tío, y luego te la echas con las manos, claro. Toca la crema, las manos manchadas, toca el ordenador, ella ya no puede jugar a ordenador. El móvil, toda la pantalla llena de mierda, de crema. Es una mierda, tío. La crema es una mierda, tío, gordísima. Pero bueno, ¿habéis visto que han sacado los de Nvidia? Me lo he guardado, ¿eh? Los de Nvidia han sacado. Es que esto es increíble, esto es revolucionario. Han sacado un contacto, o sea, como una. ¿Cómo se llama esto, tío? Un modo. Una cosa que te sigue los ojos. El contacto visual te lo mantiene, ¿vale? Me refiero, en tu vídeo, un modo de contacto visual. Ya está, a tomar por culo, ¿vale? Y consiste en que, claro, en la cámara parece que estás siempre mirando. Mira, una imagen vale más que mil palabras. Os lo voy a poner, ¿vale? Directamente. ¿Veis esto de aquí? Pues el chaval este. ¿Qué he hecho? Perdón, que le he dado el F11 donde no era, coño. Verás tú, la estoy liando. Vale, ya. El chaval este. ¿Vale? Arriba está el modo de contacto visual apagado. Entonces el chaval está mirando como, mira, el chaval aquí está mirando al ordenador, ¿no? La pantalla, ¿no? Y abajo, el mismo vídeo, ¿vale? Es lo mismo. Si tocan 200.000 euros la lotería, serían casi 9.000 por cabeza. Estás mute. No estoy muteado. Estás muteado tú. Sube el volumen al móvil. No me digas que estoy muteado, que llevo media hora aquí hablando, Sergio. Es que, a ver, yo no me lo creo. Me sale aquí el micrófono bien, tío, captándome el sonido y todo. Pero bueno. Abajo, el. Joder, ya es que me rayo, tío. Ya me rayo. Ya lo tengo que comprobar. Lo voy a comprobar. A ver. Me voy a meter en mi directo desde el móvil. Lo voy a ver. Estás Un segundo. muteado. Ah, coño, tío. Te iba a decir, no salgo, claro. Y soy yo. No me va a salir. Me meto en mi directo. Me escucho. Es verdad. Llevaré media hora así, tío. Like the guy up top.
Me cago en tú. Desmutearte, dice. No sé ni si sigo, tío. ¿Sigo ya? ¿Ya ha vuelto esto? Espérate, voy a comprobarlo. ¿Es que no va? Vamos, va, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Una pregunta. ¿Y ahora? Pues claro. Claro, claro que lo tengo enchufado. Yo, puta. Pero esto es problema de Twitch, tío. Me cago en la puta madre, tío. ¿Por qué cojones? Y ahora, tío, hola, 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 no va bien, ¿no? Esto no va bien, ¿no? No va, tío. Joder, puta madre. Y me salva un tío, dice. No va, ¿no? Yo no sé si esto va, de verdad. Yo no sé qué mala suerte tengo en la vida. He mirado los controladores. Esto va. Joder. Es que claro. Que voy hablando, ¿no? Porque evidentemente si no voy hablando la gente no... no me podrá decir si va esto o no. Voy a mirarlo en mi móvil también. A ver, me voy a meter a mi móvil y a verlo si va esto. Me voy a meter a mi móvil y a verlo si va esto.
Se crea un bucle. Sí, vamos a ver. Esto no tiene sentido, ¿vale? Llevo hablando, me ha dado hasta calor. Me he quitado esto. Se te ha pillado. Llevo hablando media hora. No sé qué se ha escuchado. No sé de cuándo se ha dejado de escuchar. La verdad. Que claro, tú me has preguntado, ¿tenés el micro conectado? Sí, lo tengo conectado porque aquí en el OBS, cuando hablo, tengo la barra de mezclados de audio y abajo me sale el micrófono y me sale detectando el audio. Me refiero, por parte de OBS, iba todo bien. El problema es que si no me lo dice nadie, yo no me di cuenta que no se escucha y esto me ha pasado ya muchas veces. Pero exactamente no sé cuál es el fallo. Llevaba hablando media hora. No tengo ni idea de lo que se ha escuchado. No tengo ni idea de lo que no se ha escuchado. Yo me cago en la puta, sinceramente. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Pero bueno. Me da pena, tío, porque es que no sé si me da coraje estar hablando media hora y que la gente no se haya enterado. Yo no sé por dónde me he quedado. Claro, habrá gente a lo mejor que haya visto que grande. No, no tiene nada que ver con internet. Yo creo que es más bien con el. O con el OBS o con el ordenador. Pero bueno, me da pena porque habrá gente que se haya quedado y haya dicho, tío, no se le escucha al chaval, me voy. Y se van. Y eso ya no depende de mí. Hijo de puta. Si no se escucha, no te lo digo a ti, Sergio, tú me lo has dicho. A la gente que esté aquí, porque había gente aquí hablando y de repente se han ido. Me estaba hablando de un tema y de repente se han ido. Digo, pues yo no sé por qué me hablan de esto y luego se van. Claro. Habrán dejado de escuchar el audio y se habrán ido normal, pero avisad y yo, no se te escucha. Ya está, lo dices y ya está. Pero si tú te vas, el chaval no sabe que está muteado o no, de verdad. Eso me da un coraje, tío. Estaba hablando de mierda de Shakira y no sé qué. Por la cara, porque me han preguntado el tema. Yo no lo he sacado en ningún momento, me lo han preguntado. Estaba aquí hablando también yo de Twitter. No, no, el Speed Chat. Es verdad, el Speed Chat, espérate. El Speed Chat para que la gente hable. Me gusta mucho tu directo, tío. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Para nada, que ahora es mi primo, pero bueno, muchas gracias. Estaba hablando de eso, de. ¿Cómo se llama esto, tío? De. Me cago en la puta, tío. Se me ha olvidado. Sí, hay una cosa en Nvidia que han sacado, que es un programa no, un modo en el que te detecta Se te ha los ojos todo quedado el rato, pillado. ¿vale? No me digas que se me ha quedado pillado. No, por favor, Sergio, dime que no. ¿Sí? Me estás timando, tío. Aquí va todo bien. No me jodas, tío. ¿Esto es verdad? Como yo me metí esa mentira, tío, no, no me te iba a creer en la vida, ¿eh? Es mentira, cabrón. Vale. ¿Qué estaba diciendo? Vale, sí, un modo. Envidia. Envidia es lo que yo siento, ¿no? Cuando veo a Messi. Envidia. Ha sacado un modo que te detectan los ojos todo el rato. ¿Se te escucha terrible? ¿Se te escucha coma terrible? ¿O se te escucha terrible? Yo ya no me entero. ¿Que se me escucha mal? ¿Por qué? ¿O no? Uf, joder, no me está quedando claro. Me estoy rayando muchísimo, tío. Guardados, ¿dónde está esto? Vale, lo que estaba explicando. ¿Veis este chaval que está aquí hablando de la vida? Hay un modo. Con el contacto visual activado. Perdón, con el. No, se te escucha bien. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a seguir con el tema que nos estamos aquí deshilando, tío, y estamos ya desconectados. Con el contacto visual desactivado, mira, el chaval está hablando. Y pues mira, es el mismo vídeo, ¿vale? Aquí el chaval está mirando la pantalla. A lo mejor está mirando el chat, o está mirando el juego, o está mirando, yo qué sé, la receta de la compra que va a comprar mañana en Mercadona. No tengo ni idea. Pero con el contacto visual activado, ese mismo vídeo es como un filtro de TikTok, ¿vale? Los ojos todo el rato miran a cámara. Este vídeo, el de arriba y el de abajo, es el mismo, ¿eh? Míralo, chaval. Es el mismo, ¿eh? Pero abajo, los ojos lo edita para que parezca. Bueno, para que parezca, no. Para que miren a la cámara todo el rato. ¿Sabes? Es rarísimo, tío. Es súper raro. Por una parte es bueno, porque, por ejemplo, imagínate. Un presentador de televisión, ¿vale? Un presentador de televisión tiene que leer, pues, lo que viene siendo el guión, ¿no? Qué pasa ahora, ahora quién habla, o ahora quién va. Entonces, al leerlo, si tú esto lo pones con el contacto visual, claro, se te ve, bueno, se le ve al chaval. El chaval mira a cámara. Está muy bien, ¿no? Pero por otra parte, me parece súper turbio. Porque imagínate que me lo pongo yo.
Imagínate que yo me lo pongo. Sería súper raro, súper intimidante, ¿no? Todo el puto rato mirando a la cámara, pero todo. Jugando un juego, imagínate, estoy jugando el GTA aquí y de repente, en vez de estar mirando a la pantalla, con la aplicación esta, con el filtro del Nvidia, estoy todo el rato así. Hablando y mirando a la cámara. Claro, en verdad no estoy mirando a la cámara, es el filtro que me pone el ojo mirando para la cámara, pero bueno, tú sabes, ¿no? Rarillo, ¿no? Y yo, qué coraje me ha dado lo del puto audio, tío. Es como que me ha deshilado. ¿Sabes? Mi cabeza funciona así. Bailando cosas, bailando temas, y van saliendo un montón. Por eso nos tiramos aquí hablando, no sé, llevamos media hora. Y de repente es verdad que me he muteado. He reiniciado el ordenador dos veces. He mirado los controladores, los drivers de audio, de micrófono. Digo, pero esto qué coño pasa. Y se supone que iba todo bien. Yo creo que es un problema del OBS que a veces se raya el hijo de puta. Yo creo que es problema del OBS. Es que encima el OBS últimamente falla mucho. Voy a buscarlo por Twitter. Voy a poner OBS. ¿Por qué me salen tendencias Horny Test? En Twitter, esto cae. Voy a mirarlo después. Voy a mirar OBS. A ver si es que falla algo. OBS, según esto, no ha puesto nada. Voy a poner OBS muted. A ver si es que todo el mundo tiene el mismo fallo, tío. ¿Esto qué es? Voy a comenzar una china con. Una china no, perdón. Una muñeca de estas de. Mi micrófono estaba muteado en OBS durante toda la redada. Durante toda la transmisión. Ok. A lo mejor un problema de OBS y ya está. Y me estoy aquí rayando y en verdad es del OBS y ya está. ¿Qué más? Voy a ver qué me sale aquí. Horny Test. Tendencia en España. Esto es una mierda, de verdad. Horny Test. Y me sale Johnny Test. El chaval este. Este chaval. Voy a seguir. Es que lo quito porque así me va a salir aquí una picha. Porque capaz es. Horny Test. Esto es lo mismo, ¿vale? Horny Test, tú te metes en Twitter, Horny Test. Y ahora mismo es esto. Pero bueno, quitando eso. Horny Test, sí, siempre puede, no, tal vez. Qué cringe me da estas cosas, hermano. Qué puta vergüenza, Ena, de verdad. Pero por abajo es todo, todo Horny Test, sale Johnny, ¿eh? Johnny Test, Johnny Test, Johnny Test, Johnny Test, vale. Kevin Bacon, Nainda Rechi Tendencia, lo que estábamos diciendo antes. A ver el chaval lo que pone exactamente. Yo el día que. Bueno, espérate. La Vanguardia, ¿vale? El periódico de España sube el TikTok. A mí que me ponga, te lo prometo. A mí me pone en una noticia, alguna vez en la vida, el TikToker, pibe Alex, no sé qué, no sé cuánto, me daría una vergüenza ajena, tío. Prefiero que no me pongan nada, ¿eh? Que no saquen noticia mía, ni buena ni mala. Pero para que ponerme lo de el TikToker Pibe Alex, por ejemplo, me rayaría. Bueno, el TikToker de Inderreche en busca de captura tras enfrentarse a la policía en un botellón. ¡Ah! ¿Qué es por eso? Ah, vale, no, 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 por eso no es. Porque el joven no se ha presentado a juicio. Vale, eso. Le pedían 1 año y medio de cárcel. No creo yo que el chaval se haya fugado, te imaginas, del país por un. Por yo qué sé, por un pelearse con la policía, ¿no? La gente riéndose, haciendo fiesta. Ya no he encontrado. Hostia, no, esto no puedo poner. Hostia, no, pero esto qué es. Hostia, qué brutal. Y estoy viendo un vídeo de policías pegándole a una persona. A ver, me ha hecho gracia el contexto de primera, pero ahora que estoy viendo el vídeo, en verdad, no, hermano, se están pasando. Y estoy viendo un vídeo de tres policías de Estados Unidos, cómo no, porque en Estados Unidos la gente se va a la puta olla. Buenas, loque, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Y pegándole a una persona que está en el suelo, tío. Pero son 3 contra 1. 3 contra 1, mierda para cada uno, literalmente. Lo que estuve viendo ayer es lo del. El Locket Challenge. Estaba viendo cuando estaban construyendo. Uno estaba construyendo un perro. Otro una oveja. Otro un zombie, creo que era, ¿no? Y estuve viendo esa parte. Bueno, estuve. El directo estuve viendo esa parte. Bueno, pues eso. Pues está aquí. Nadie te ha hecho un poquito el chaval como jodido, ¿no? Está jodido el chaval. Mira, esto es lo de. Mira, han sacado lo que esto. Que está todo chulo. Bueno, está todo chulo. Es inquietante, ¿eh? Está raro. Para mí es raro. Yo no me lo pondría. Es un modo. Quita, coño. En el que te detectan los ojos. Y todo el rato los ojos miran a la cámara. Mira, este vídeo, el de arriba y el de abajo es el mismo. Pero el chaval aquí arriba.
está mirando la tele y aquí abajo le detecta los ojos y los ojos le hacen mirar para la cámara todo el rato. Es súper raro, ¿eh? Me da hasta miedo. Porque se ve que no es natural. Se ve rarillo. Como la inteligencia artificial. Hostia, he visto yo. Hoy justamente lo he visto, ¿no? A ver, la verdad me gusta, tío. He visto justamente hoy una inteligencia artificial que ha hecho unas imágenes que aparentemente parecen reales, pero luego no lo son, ¿vale? Luego dan un mal rollo. Si te empiezas a fijar los detalles, ¿vale? Esto es. A ver si veis algo raro en esta imagen de aquí. Ninguna de estas tres personas son reales. Ninguna. Lo ha creado todo una inteligencia artificial. Coño. Vale, ya. Ni esta, ni esta, ni esta son reales. Pues lo que más destaca, no se puede acercar aquí la imagen. Bueno, me da igual. Mira los dientes, tío. Que le ha puesto la inteligencia artificial. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dientes aquí que se le vean. O sea, súper rarísimo, ¿eh? Súper turbio. Quitando eso, la verdad que coño, es que parece una persona de verdad. Pero claro, tú luego te vas a las demás imágenes. Aquí no pasa nada raro. Bueno, nada raro. A ver, a mí me dan miedo las caras estas, la verdad. O sea, a mí estas caras me dan miedo. Quitando eso, esta imagen tampoco le pasa así como nada raro, ¿no? Todo esto lo ha creado una inteligencia artificial, ¿eh? Nada de esto existe. Ni el sitio, ni las personas, ni este chaval de aquí al fondo, ni la luz esta. Esta foto rayante ya, ¿eh? Esta foto rayante, porque tú parece que nada, está aquí la chavala normal. Mírale cuántos dientes tiene. Aparte que no están en su sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pones 10 dientes siempre a todas las personas en la boca aquí. Claro, tú sonríes, no se te ven 10 dientes. Que va, hermano, y estos juntos. Hostia, súper radiante, me da hasta miedo. Y este chaval por lo mismo. Y luego aparte, los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos en una mano, la mano deformada. La Polaroid, porque esto es una Polaroid, con dos cámaras aquí. Súper mal hecha. Los tatuajes. Los tatuajes rayados, los tatuajes como que la chavala no se le ha curado bien, ¿no? Y la última foto. Los dedos estos, que les pasa algo raro, ¿no? Tú ves los dedos y les pasa algo raro a los dedos. La uña, no sé, está muy raro. Y los dientes, obviamente, los dientes siempre fallan. Menos en esta chavala, que en esta chavala los dientes no han fallado. Pero quitando eso, aquí los dientes reventados. Y aquí los dientes fatal. Y ya no hay más imágenes, ¿no, señores? Ya no hay más imágenes. Podemos seguir. Vamos a jugar al GTA ya. Porque llevamos aquí hablando. Pff, parece que llevamos, yo qué sé, 13 minutos, pero no. Llevamos hablando un montón de rato, pero no ha querido funcionar el ordenador. Increíble. Bueno, a mí me da mal rollo. A mí lo de la inteligencia artificial me da un mal rollo. Cualquier día verás tú. La estamos aquí, la estamos dando demasiada libertad a las inteligencias artificiales. Voy a abrir primero el tema del mando. ¿Dónde está el mando, tío? La aplicación que tengo para jugar con el mando. Mando, 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 mando. ¿Dónde está? Aquí. Claro, pero no lo tengo conectado. Y yo, loco, una pregunta. ¿A ti el OBS a veces se te raya? Es que a mí a veces me sale el micrófono bien, me lo detecta y estoy hablando, pero me dice la gente, estás muteado. Me meto en el directo desde el móvil y es verdad que estoy muteado. Entonces yo creo que eso es un fallo del. Es un fallo del OBS. Supongo, porque del ordenador, no sé, el ordenador me dice que está todo bien, no me dice ningún fallo ni nada. De todas maneras lo buscaré por internet. Me buscaré algún vídeo, me buscaré a ver si a alguien le pasa lo mismo, no sé, o lo pondré en Twitter. A ver si alguien en Twitter me puede solucionar la vida en ese aspecto, porque no tengo ni idea de qué es lo que falla. Esto aquí, esto está flojo. Verde. Ahora. Coño, está flojo el micro, coño. El brazo del micrófono para el costado, ¿no? Vamos a ver. Esto, el mando. Nada, detectado. Perfecto. El micrófono este. Que claro, cada vez que conecto el micrófono. ¡Hombre! ¿Cómo estamos, Robledo? Gracias, tío, por seguirme. ¿Cómo me has encontrado? Si estoy aquí hablando de la vida. Mal, está mal, Robledo, está mal.
Estoy aquí hablando de la vida, Robledo. Vamos, que es muy raro porque no tengo ninguna categoría así destacable, ¿no? En la que me pueda encontrar. Charlando. Charlando, ¿cuánta gente habrá? Habrá. Es que habrá millones de personas. No, millones no, porque ni tantas miles. Mi novia me dejó por mi amigo. No me lo creo. ¿Cuántos años tienes? No me lo creo. ¿Cómo te va a dar tu novia por tu amigo? Que puede pasar perfectamente, pero no me lo llego a creer del todo, ¿eh? 21. ¿21 años te deja tu novia por tu amigo? No me lo creo. Sí, tan guarra, ¿eh? O sea, hostia, qué mal. Perdón por decir esa palabra. Está mal dicho. Bueno, sí, vale, guarra ella y hijo de puta él, ¿no? Las dos cosas, ¿no? También te digo. No hace falta ser aquí ahora. Esto no son los Tinky Winky. Aquí no están viendo a ustedes, Tabi. Y si fuera al revés, lo mismo. O sea, tu amigo un hijo de puta, si eso es verdad. Por traicionarte así de esa manera. Y tu novia, pues. Tu novia, pues peor todavía. Para mí. Porque lo primero de todo es tu novia. Y lo segundo es que se ha ido con tu amigo, ¿sabes? Que no se ha ido con otro chaval que no conoce nada. Se ha ido con tu amigo. Para mí eso es así. Ahora, si es mentira, pues ojalá. Ojalá sea mentira y ya está. Pero bueno, es que la vida, yo en verdad me quiero de todo ya. En la vida yo ya llegué a un punto en el que digo, si puede haber un virus que me tire 3 meses aquí en mi casa encerrado sin poder salir a la calle, con los militares ahí vigilando que no salga nadie, yo ya, o sea, me lo puedo creer todo. Todo en la vida puede pasar. Y encima 4 años, madre mía. O sea, putadón gordo, sinceramente. O sea, no te voy a mentir. Robledo, no te voy a mentir. Vaya putadón. 4 años, novio. Pero bueno, chume. Momentos, o sea, cosas positivas que podemos sacar de esto. Porque de todo en la vida, esto lo digo en serio, se puede sacar algo bueno en la vida. Lo bueno es que te ha dejado ahora que tienes 21 años. Bueno, te ha dejado. ¿Sabes? Te has enterado de esto, supongo. Tienes 21 años, tienes toda la vida por delante, eres joven y las personas jóvenes, pues aparte de que tienen más futuro, tienen más posibilidades de encontrar a otra persona, ¿no? Con la que estás. Así que por eso, mira, punto positivo. Tú imagínate que te llegas a enterar cuando llevas, yo qué sé, 40 años, ¿sabes? Con 40 años. Puf, putadón. Que de verdad, Rolido, tío. Joder. Aprovecha el bu. Ay, bueno, eso. Imagínate que te enteras con 40 años. Con 40 años ya te das por culo. O sea, con 40 años ya no puedes hacer nada. Pero con 21 años, pues dices, bueno, 21 años, ya está, pues me puedo echar a otra novia perfectamente, o lo que yo quiera, o salir de fiesta, o yo qué sé, o tengo mi amigo, está muy bien. Otra cosa buena, te has dado cuenta de que tienes un amigo de mierda, o sea, ya está, le das por culo al chaval, le das por culo. Te has librado, has hecho como una limpia, has limpiado. Este fuera, este no sirve. Así que mira, otro punto bueno. La hermana tiene 22. ¿Pero la hermana de quién? ¿De tu amigo? ¿La hermana de tu amigo? Sí, hombre. No me lo creo. ¿Te imaginas? Hombre, eso sería. Que sepas tú, si tú haces eso, al chaval. El chaval se llora, ¿eh? Si tú haces eso, el chaval se llora. Eso le duele más al chaval que cualquier otra cosa que la pueda hacer. Porque así son la gente de gilipollas. Tú te vas con la hermana de ese chaval. Bueno, la mayor venganza que la pueda hacer. Que eso, Robledo, tío. No te rayas. Me refiero, todo pasa por algo en la vida. Eso es verdad. Y lo mejor de todo es que te has enterado ahora que todavía eres joven y te da tiempo a poder rehacer la vida y todo eso. A enterarte más tarde. Y hombre, si de paso. La hermana de mi novia, amigo. Pero es buena gente o no, bueno, igual, tú que la quieras para un ratillo o la quieras en plan de cosas serias. Nada, en verdad, de cosas serias no te da tiempo, ¿no? Estamos esperando todavía para decidir, ¿no? ¿Qué tenemos que ir? A la Esther, ¿no? La hermana de tu novia. Bueno, sí. Hombre, no es mala opción, sinceramente. De cosas serias no me da. Bueno, ya está, mira tú. Por despecho, si tu novia te ha hecho eso. Hombre, malo no es. Ilegal y cosas malas, feas. Eso no es, la verdad. Tú podrías hacerlo perfectamente. Tenemos que ir a Lester. Tenemos que ir a Lester con Franklin, ¿no? Vale.
Bueno, sí, perdón, la exnovia, sí, perdón, perdón. O sea, lo entiendo, no, entiendo que no seguirás con ella después de eso, obviamente. Escúcheme, pues vaya pedazo de hija puta, ¿eh? Que te haya hecho eso con tu amigo, para mí eso yo creo que es de las peores cosas que te puedo hacer, ¿eh? Para empezar ya, que te ponga los cuernos, eso es. Hombre, lo peor que te puede pasar en una relación de pareja. Pero que te pongan los cuernos con un amigo tuyo, pero tremendo hijo de puta, tío. Si a mí me pasara eso, tío, yo hablaría con los dos. Yo hablaría primero todo con mi novia y le diría, pero tío, o sea, ¿de qué va? Con cero orgullo, ¿eh? Cero orgullo y cero respeto, ¿eh? Y luego con mi amigo, que eso yo que sé, es como una traición. Eso es, valiente mierda de amigo, ¿eh? La traición, tío. En mi vida, tío, podría hacer yo eso. ¿El amigo tuyo era amigo también de tu exnovia? ¿O no? ¿O ha sido casualidad? A lo mejor, bueno, si es de un pueblo puede ser, ¿no? Porque los pueblos se conocen todo el mundo. ¿Ya ves tú lo que pasa? ¿Porque me paro? ¿Se para el perro y se va? Ah, bueno. En los pueblos se conoce todo el mundo, tío. Me he pegado un pueblo. Un pueblo jodido, ¿eh? Es que en un pueblo puedes estar hasta con tu primo sin darte cuenta, ¿sabes? ¿Te imaginas? De los chicos acá. A ver, tenemos que pasarnos la misión esta. Tenemos un 40% completado el juego. El vídeo de YouTube que subí del resumen del GTA fue bien. O sea, fue bien. Sí, estuvo bien. Tuvo más visitas que de normal. También te digo, mis visitas pues es fácil superar. Son con 50 está bien. ¿Aquí hay que hacer? Ok. Vale. Ve a la zona de ahora. Ok, voy. ¿Dónde está mi coche? Aquí. Tuve 52 visitas, que para mí eso es. Está bien. Para mí eso está muy bien. Falta la obra. Ya está. A ver cuántas misiones nos pondremos de hoy. El otro día dije yo, mira, son las 8 y media. El otro día dije yo que quería hacer por lo menos 10 misiones. No me lo creo ni yo. Ni yo me creo que yo vaya a hacer 10 misiones. Entre que me muero y se repiten las misiones porque la cago, por lo menos me da tiempo a hacer 6. ¿Dónde voy? Claro, también te digo, ¿a qué hora me quiero ir yo de aquí hoy? Yo con irme para las... Espérate, aquí es. Para las 9 y media, 10 menos algo, en verdad, ¿no? 10 menos algo. Sí, vale, ¿qué tengo que hacer? Ve a la azotea. La azotea está por allí. Vale, está aquí al lado. Voy. Hostia, la azotea es cruzando aquí. Me tengo que salir del coche para andar para allá, ¿no? Vale, pues voy. ¿Por dónde entro? ¿Por aquí? ¿No puedo saltar por aquí? Pero aquí hay un señor guardia. Claro, si yo entro aquí, el señor guardia me va a ver, ¿no? Bueno, me está viendo ya, ¿no? Ah, he alertado a todos, ¿no ves? Estas son las cagadas que yo digo, tío. Estas son las cagadas. Esto es lo que pasa. Bueno, ahora viento. Anda la mierda ya, coño, de verdad. Vale, tenemos que salir de aquí. Pero están por todos lados, guardia. ¡Sal por otra puerta! ¡Por otra puerta! Vamos a ver, por aquí donde están. Ese fuera, caído. Este también, para tu casa. ¿Cuánto me cargaré? Ese me lo he cargado ya, hermano. Te he pegado 7 tiros en el pecho. Muy bien, otro fuera. Venga, voy a intentar ahorrar bala. Vale, me lo he cargado. No me lo he cargado. Cargado. Cargado.
¿Dónde está esto? Fuera, tiro la cara. Vale, no me lo he cargado, pero está casi, ¿eh? Me lo he cargado. Vale, muy bien. El chaval está todo picado, ¿eh? Se entra por aquí, ¿no? Hostia, estoy cogiendo munición de todo y dinero. No, dinero no, bala. Ah, bueno, pues muy bien. ¿Tendrá bala este chaval? También tiene bala. Cuidado porque está por aquí un tío, ¿eh? Claro, si es que no sabes con qué te estás metiendo. ¿Cómo entro aquí? ¿Pero qué hace? ¿Cómo entro? ¿Rompo esto? Sí, hombre, tendrá que... ¿Así será? Rompiendo y si entrando. Es que tendré aquí la puta entrada y no la veo por gilipollas. Tú te vas a salir del coche, nada más que por tontito, por quitarme. Tú fuera. Entro aquí. Ah, pues así no es, ¿eh? Claro, eso te ha hecho para las barricadas, ¿no? Para que no pueda... Claro, estaba todo pensado aquí. Ah, no, pues así se hace, mira. A tomar por culo, a mamarla. Ea, ya he venido. ¿Tan difícil era, tío? Sal, coño, sal de ahí. Vale, la azotea está aquí. Pues entonces ahora me monto aquí, ¿no? ¿Y por dónde salgo? ¿Por dónde salto? ¿Por aquí? Sí, hombre. No, no, tengo que salir de aquí. ¿Dónde está la azotea? ¿Subiendo por ahí? No. Por ahí no puede ser. Tiene que ser por aquí dentro, por algún lado. Por dentro del edificio, ¿no? Me meto dentro y voy subiendo. Pero claro, por aquí dentro no puede ser, ¿no? Me meto por aquí, vale, sí. Y ahora por aquí, ¿no? Muy bien, y ahora por aquí. Meto dentro. Y muy bien, ¿no? No, por aquí dentro no es. Hostia, qué rayada, ¿no? Mira, ahí hay un chaval. Con la que lo vea, me lo cargo. Chido, fuera de aquí. Vale. ¿Cómo se sube por aquí? Tiene que haber escaleras por algún lado, ¿no? Hostia, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Cómo coño subo? Es que por aquí no, ¿eh? ¿No? Por aquí hay como un ascensor, pero claro, el ascensor. Joder. Menudo subnormal que soy, tío. Era así todo el rato. Busca ascensores para subir a la azotea, vale. ¿Dónde está el chaval ese? Si tengo aquí un tío que me está... ¿Dónde está? Quédate, calles ya, hombre. ¿No me lo he cargado? Sí, hombre. Ah, sí, me lo he cargado. Vale, muy bien. Por aquí, por aquí. Tenemos que buscar otro ascensor, ¿eh? Vale, no pasa nada, no me siguen. Tiene que haber por aquí. Hostia, cuidado que hay gente por aquí. Cuidado, eh. Ah, pero está aquí. Pero tío, pero tú qué haces tan cerca. Sin protegerte ni nada. Pero hay un montón, eh.
Me debería de comprar un chaleco antibalas yo, eh. Lo digo en serio. Mira, la primera muerte. Ah, mira, menos mal que he reaparecido aquí. Vale, menos mal. ¡Fuera de aquí, hombre! ¿Hay otro por ahí? No parece. Vale. Ese muerto. Por aquí está protegido. ¿Qué pasa, López? Y yo, escúchame, vaya mierda de OBS. Se me queda pillado, se me mutea. ¿Cómo estamos, López? Te he visto en el GTA que me han mandado la foto. O sea, en el GTA, te he visto la foto que me han mandado por WhatsApp. ¿No van a salir? ¿No le he dado? Me voy de aquí. ¿Y yo? ¿Pasa? Tienes que entrar como los polis, jaja. Como los polis, literalmente. Para tu puta casa. El chino Kudairo. ¿Dónde está el chino? No se atreve a salir. Sigo para adelante. Me cago. ¿Dónde está? Carabina, nada, nada. Vamos a seguir para acá. ¿Dónde están estos? Pues aquí había otro, chaval. ¿Para tu casa? Tengo dos, ¿eh? Me están rodeando dos. Con la que salga le pego un tiro. Vámonos. Corre, 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 métese. Hostia, qué mal rollo. Casi me matan, Me he quedado a nada de vida, Hostia, me he rayado, Me he cagado. No he muerto de milagro, literalmente. Hostia, pero qué cuánta gente hay. Protégete. Protégete, por favor. Vale, uno muerto. Hay un helicóptero que me está tocando los huevos. Este chaval también. Vale, desde aquí le podrá. No me lo creo que me han matado. Es que, tío, me está disparando desde un helicóptero, tío. ¿Cómo pasa? En la vida real esto no pasa. ¿Tú te crees en la vida real que un chaval va a luchar contra 20, tío? Ese muere. El helicóptero va afuera. Hombre, claro que va afuera. Para tu casa ya. Por recargar. ¿Dónde hay otro? ¿Qué he cogido? No lo sé. Si te rindes, paro. Pues no te rindes, pues te mato. Ya está. La vida es así. Un paracaídas, ¿no? Ah, no, un chaleco, ¿no? Esto no sé qué coño es. No sé qué es, un chaleco era. ¿Para dónde tengo que ir? O sea, exactamente qué tengo que hacer. ¿Va por aquí? Bueno, espérate, porque esto se sigue complicando. Aquí habrá más gente, ¿no? Entiendo, ¿no? O aquí, ¿qué pasa? No sé qué tengo que hacer, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? He llegado ahí arriba. Me he cargado todo. Ponemos otra instrucción o algo, ¿no? El paracaídas está por algo allí. El paracaídas.
¿Pero dónde tengo que ir? ¿Qué hago? ¿Me tiro? ¿Qué voy a la grúa? ¿Te imaginas? Voy a la grúa de aquí. ¿Puedo? ¿Cómo me pongo el paracaídas? Nada, lo tengo ya puesto, ¿no? ¡Paracaídas! ¿Me tiro? Me tiro. Hostia, es penoso, de verdad. Esto es penoso, tío. Vale, vamos a ver. Voy a intentar otra vez. Esta es muerte. Este muerto también. Va fuera. Va fuera. Vale, queda otro más, ¿no? ¿Dónde está el otro? Ah, aquí el orto. Va muerto. Vale, muy bien. Abandona la zona como sea. Ah, vale. ¡Hasta luego! Ah, no, hasta luego. Me cago en todo, pero sí que... Me he partido la espalda, literalmente. Me he quedado paralítico. Joder. Me la paso ya sí o sí, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Me lo cargo con epicidad. Ah, no, yo no tengo esto. No. Madre, me lo he cargado con una pistolilla, ¿eh? Nada, increíble. Yo, quítate ya de aquí, por Dios, que me va a matar, tonto. ¿Me quieres matar o algo? Vale, abandona la zona como sea. Ya está, pues abandona la zona como sea, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Por dónde me tiro? A ver. Por aquí me puedo tirar, por aquí me puedo tirar. Venga. Vámonos. La vida es así. ¡No cogí el paracaídas! ¡No he cogido el paracaídas! Hostia, no puede ser. No puede ser, tío. Os lo prometo que yo esto no lo hago posta. Os lo prometo que yo esto no lo hago posta, ¿eh? No has cogido el paracaídas. Ya lo sé, lo sé. Vale, a ver, cojo el paracaídas. Muy bien, ahora sí. La vida es así. Paracaídas LGTBI. ¿Me ha pegado una hostia? ¿Pero por qué me he pegado una hostia? No entiendo, tío. Pero si he cogido el paracaídas y lo he hecho bien. Cágate al chino este que tiene aquí primero. Vale, muy bien. Vale, fuera, 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 fuera. Fuera este de aquí. Fuera este de aquí. Cargo. Fuera. Vale, he asesinado el objetivo. Vale, muy bien. Fuera de aquí. ¿Qué más? No me lo he cargado el todo. Ya está, ¿no? Vale, coge el paracaídas. No has aprendido con Trevor. Claro que he aprendido. Espérate, me vengo para acá, ¿no? ¡No te tires! He cogido el paracaídas, ¿eh? Porque no me ha dado la opción. Esta es la última, ¿eh? Oh, shit, there he is. Stay on end zone. Coge el paracaídas. ¿Dónde está? Aquí. Ahí estoy.
Ahora. Ahora ya sí, ahora ya sí. Ahora, ahora, ahora. ¡Cuidado! Hostia, tío. ¡Vámonos! Misión superada. Hostia, después de media hora, madre mía, de verdad. Es que... esto es fail tras fail, Perdón, ay, perdón. ¿Te meto un tiro? Vete a la mierda, hombre. Vamos a ver, siguiente misión. No hay siguiente misión, ¿no? Como va a haber, tiene que haber alguna siguiente misión, ¿no? Que no panda el cúnico, señores. Vamos a ver, voy a robar este coche de aquí. El coche está diciendo, me va a robar, que sí me va a robar, claro que me va a robar. Por aquí anda. Ahora, Easy a Easy aterriza. Soy malísimo, soy un paquete, vale. Vamos a ver. Voy a coger mi coche que está por aquí, aparcado. Ah, ¿dónde está mi coche? Está por aquí, ¿no? Que está abajo, ¿no? En el garaje este está mi coche, ¿no? Por la cara, ¿no? ¿Pero esta puerta se puede abrir? ¿No? ¿Y mi garaje dónde está? O sea, ¿mi coche dónde está? ¿En el garaje, no? ¡Ah, que me han robado el vehículo! Incautado. Las dos cosas me lo han robado. Anda ya, hombre. Ay, accidente. Vale, no me sale otra misión para hacer, de verdad. Tiene que salirme, ¿no? Me voy con Trevor, a lo mejor, o con Michael. Perdón. Mientras yo ahí. Me veis con Michael. A ver qué hace el señor Michael. ¿Qué hace? Este en mitad del mar. ¡Ay, que está llorando! No, hombre, no llores. Hostia, pobrecillo, ¿no? ¿Qué le pasa? Al chaval este, ¿qué tiene que hacer? ¿No tiene que hacer nada? ¿No tiene ninguna misión que hacer por ahí, tío, el chaval este? Hostia, pues no sé qué es la siguiente misión que tengo que hacer, No tengo ni idea, no me sale ninguna letra, ningún nada, ¿no? ¿O es que estoy ciego? Yo qué sé, le voy a tirar para mi casa mismo, ¿no? ¿O qué hago? Le he tirado. Esta es mi coche, ¿no? Depósito de vehículos. Me han quitado mi coche también, pero bueno, pero toca. Es que es raro, pero no me sale ninguna misión ahora, ¿no? A ver cuánto tiempo llevo, porque este coche no es mío, ¿no? Este coche es de... se lo ha robado a alguien, ¿no? Voy a recuperar mi coche ahora mismo, a ver qué pasa. Vamos por aquí. Y yo, Julio, al final... bueno, da igual, no me digas nada. ¿Eso era otra misión ya? El Julio a dos bandas, ajaja. El Julio está en... viendo a Prioxer, que está jugando al chaval, a... ¿cómo se llama esto? Al GTA Roleplay. Y supongo que a mí ahora mismo también, moderando un poquillo. ¿Dónde está él? Y tú también, López, porque si tú también lo sabes. A un máquina, Julio. El mejor. ¿Dónde está el de este, tío? Es que, López, tú te has pasado el GTA. ¿Por qué no me salen misiones? ¿Cuál es la siguiente misión que tengo que hacer? Ni idea, ¿no? Es que no tengo ni idea. Voy a poner el convoy en cuanto pueda. Misión, ¿no?
Eso es, ¿no? Me han dicho, voy a por el convoy en cuanto puedas. Esto es. ¿Qué le ha pasado a estos que están aquí? ¿Qué hacen esto? ¿5.000 euros? Y 5.000 euros. Y lo he robado. Sí, hombre. Que nadie toca lo mal. Y le he robado 5.000 euros. Venga, por tu casa ya. Anda, los bomberos. Ese se cae en bobo y jaja. ¿Ya está? Eso es lo que... Hostia, qué suerte he tenido, ¿no? Qué grande. Vale, vale. Pues perfecto, ya está. Ya sé lo que tengo que hacer. Vale, tío, pues ya está. Muchas gracias. Ay, Dios mío, lo veis yo cuando vas a directo. Que llevas tú, si haces directo, llevas tiempo que... Llevas la semana pasada, no hiciste ni uno, ¿no? Y esta tiene pinta de que tampoco, ¿no? Tío, me he tirado ahora antes media hora hablando. Y en un momento del directo se me ha muteado y nadie me ha avisado, tío. Me ha avisado mi primo Sergio, tío, el rato. Y digo, sí, hombre. Lo peor es que en el bot se verá bien, o sea, se oirá bien. Donde no se oirá bien será en... ¿Cómo se llama esto? En... Anda la mierda. Preparando cositas y reforzando el PC. ¿A qué te refieres con eso? Reforzando el PC, caes. Vamos a ver, el señor este no se ponga nervioso, que se va de aquí ya, fuera, rapidito, venga, fuera de aquí. ¡Corre que te disparan! ¡Corre que te disparan! Me van a matar. Fuera. Fuera. Me han matado, claro, es que así no se tiene que hacer. No, eso es un claro ejemplo de cómo no se tiene que hacer, ¿vale? Para allá que voy, vale, para allá que voy. ¿A qué te refieres con reforzando el PC? ¿Qué la estás haciendo? O sea, eso no lo entendí muy bien. La próxima le ha pegado un tiro sin preguntar, ¿eh? Hostia, me pica la nariz. Poniéndole el cable del wifi y ahora quiero ponerle algo abajo para que se ponga frío cada vez que se caliente. En el chino se venden unos ventiladores que se ponen debajo del ordenador y se enfría el PC, ¿no? Se supone. Yo aquí tengo uno en mi casa. Bueno, lo utiliza mi padre, ¿no? Para el portátil. Mi padre que le da el portátil bastante. Mi padre juega a un juego que tiene táctica de cosas así como el WoW. Juega un juego también de guerra como el Age of Empires, pero no es el Age of Empires. Y juega también, no, ya está, y ve series de Netflix, le gusta el anime. ¿Cuánto cuesta? Yo creo que eso, ¿cuánto puede costar eso? ¿10 euros? No lo sé, no tengo ni idea, es que es muy antiguo el nuestro. ¿Dónde está el convoy ese y yo? Tengo que ir para acá, coño. Es para otro lado, hombre, por favor, es para el otro lado. Ahora me encontraré, ¿no? Con los militares, ¿no? El avión, como se ve la sombra del avión, ¿eh? Es que lo iba a hacer casero, que mi motor tiene dos ventiladores y se los iba a quitar para eso. No lo hagas casero. Hazlo mejor con... cómpralo. Porque aparte, yo que sé, es más cómodo. Yo lo compraría. En el chino te puede costar 10 euros por ahí. Te lo compras y listo. Y
yo cuántos perros aquí, que atropello un perro, ¿no? Vale. Son coyotes, no perros. Ah, coyotes. Y yo, tú lo has dado al GTA, López. Tú has jugado bastante al GTA. Ese es el convoy. Vámonos. Roba el equipo militar, pues vámonos. A robar lo que voy. Mira, sin cosas raras aquí. Yo voy, me acerco, le pregunto la hora. Perdona. Una preguntilla, ¿no? Es que eso se hila en las telenovelas mexicanas, jaja. Me monto aquí rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Y nos vamos. Ve al laboratorio. Sí, hombre, me van a pillar. Los coyotes, mira el coyote ahí. No sabes, jaja, matalo a todos, jaja. La pierna. Espérate. Coge el flanco, aja. Coge el flanco, vale. Es verdad, es verdad. Coge el flanco. Está muerto, este también. Ah, pero no viene nadie más. ¡Cagaos! No viene nadie más. Voy a coger el franco y voy a pegarle ahí 7 tiros a todo el mundo ahí. Toma, te pagan, te pagan. Me han pegado un tiro ahí, me han matado. Soy gilipollas. Joder, yo lo digo. Cuando me veáis a mí jugar al GTA, tenéis que tener una paciencia increíble porque soy malísimo. Franco, cuando estás lejos, jaja. Vale, voy para allá. No tardo nada. Por aquí se llega también, ¿no? ¿O no? ¿O no? A lo mejor no. Vamos para allá, vale. Ahora sí que sí, 100% me lo paso, ¿eh? Os lo prometo ya de verdad, ¿eh? Mira, en verdad no es tan difícil. Voy, llego, le robo el camión y me piro. Este coche sí que es raro. Lo malo que me persiguen con los otros, que son más rápidos. Pero bueno, quitando eso, me meto aquí, venga, vamos. Un día me voy allí y te digo cómo se hace, jajaja. ¿El qué? Exactamente el qué. Que me dice cómo se hace el qué. Ahí está el combo, espérate. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, caballero. Jajaja. No, quítese de ahí, quítese de ahí. No, hombre. Me voy. Me voy de aquí. Me voy de aquí. ¡Ojo! Vámonos, vámonos, vámonos. No me pillan, no me pillan. Ponte, ponte la moto, mami. ¿Cuál era el truco de este? No me matan, no me matan. López, ¿cuál era el truco de del Michael? O sea, cada jugador tiene un truco especial, ¿no? Pero el de Michael no me acuerdo. Uno era como ahí en cámara lenta, ¿no? Se me olvidó. Vámonos, vámonos de aquí. Ni idea, ya no te acuerdas, ¿no? Que hace muchos años ya, perdón. Se me ha ido a chocar, ese coche se me ha ido a chocar. Me pilla, ¿eh?
Me pilla ese coche, me pilla. Tenemos que conducir como auténticos dioses, ¿eh? Me va a destruir el de ese, tío. Estamos 800 metros, no me puede dar ahora, ¿eh? No, por favor. Al final te copio y hago directos de GTA individual a Coño, al lodge, en verdad el GTA está guapísimo. Verás tú los hijos de puta esto. ¡Quita, hombre! Me va a cruzar ahora. Me he pasado. Por aquí no era, perdón. ¿Qué por aquí? Vámonos. Era aquí, ¿no? Acaba con el resto de guardia. Espérate, que me pongo nervioso. Es que ya me lo pasé en la play, ja. Me han pegado un tiro por la espalda. Son perros. No. ¿Otra vez todo? Saltarlo. Oye, ¿no hay opción de saltar directo? ¿Te imaginas? No se puede adelantar directo. Dos veces PFF, jaja. La opción de adelantar directo no está, ¿no? Para pa ponerlo cuando ya me lo pase la misión esa, ¿no? Venga, nos vamos a poner en serio ya. Ahora ya en serio. Me voy a poner literalmente focused. En serio. Es que me lo paso bien jugando al GTA, el problema es que soy malísimo y no mejoro, tío, no mejoro. Hay gente que nace con ese don, hay gente que nace con un don de ser muy bueno en todos los videojuegos. Yo, por ejemplo, soy limitado, en algunos juegos soy muy bueno. Cuando te lo pases, me voy a tu casa y te lo paso, No, no, me lo paso seguro. Entonces, convoy, ¿dónde está? ¿Cuántos quedan? Otro. Me lo he cargado a todos, López. Ahora ya tranquilito, ¿no? Ya tranquilito, ¿no? Ya no me van a molestar nadie, ¿no? Tío, puta, tanto militar, tantos años de entrenamiento. Para que ahora llegue un nota en traje, se baje del coche y con dos tiritos a cada uno se los carga todo. Pero es que esto cae. Paso por aquí. Y para celebrarlo, Motomami la Rosalía. Bueno, esta no es Rosalía, ¿no? Pero bueno, la radio sí. O sea, el paro ese bugueado, ¿sabes? ¡Vámonos! Lo que pasa en las telenovelas, ajaja. Literalmente. Literalmente telenovela de Divinity esto, ¿eh? Esto es una telenovela del Nova, ¿eh? ¡Vámonos! Llegamos. Soltamos el camión. Cuidado. Y a mamarla. Bueno, yo supongo que ya no me puede perseguir nadie, ¿no? Porque me lo he cargado todo. Ya no me van a aparecer. ¿Dónde voy? ¡Que descarrilo! ¡Coño! Ya no me pueden aparecer más guardias ni nada, ¿no? Con lo fácil que hubiera sido. Sí, o sea. Con lo fácil que hubiera sido hacer esto desde el principio. Y con esta hemos hecho solamente hoy dos misiones nada más. Dos misiones llevamos. Esto es una vergüenza, ¿eh? Let's go. Sal del camión. Azúcar. Vámonos. Vamos. Siguiente misión. Hostia, ahora no tengo coche. No. Cuerga, hombre, que le iba a robar el coche a ese tío. Joder. Bueno, espérate, aquí tengo otro coche. Mira.
Vale, siguiente misión. ¿Cuál es? De momento ninguna, ¿no? De momento... Ah, no, aquí está. No, no, no. No, Robe, no, Robe, no, Robe. Si estamos aquí ya en la misión. ¿Cómo? Ah, vale, está ahí. Espérate. ¿Te imaginas que me lo cargo? Era por aquí, ¿no? Por aquí se entraba, ¿no? Para arriba. Ese pavo se ha cagado, ¿eh? Se caga y se va corriendo. Mírate, un tirito tonto. Se caga. Vale. Tío, tengo un moco en la nariz, tío. Me molesta, pero no. It's not inappropriate. It's another one of your fucking disasters. Ah, me, esto es asqueroso. Me estoy sacando un moco, la verdad. Eso no, nariz. Let's get this done. Paleto Bay. Paleto Bay, se llama así, ¿verdad? A la fragoneta. A la chavineta, ¿no? Tenemos que subir, ¿no? Vale. Voy. Madre mía, 6 kilómetros y en furgoneta, ¿eh? Todo lento. Bueno. Paseito tranquilito, mira el coyote ahí. Oh, el coyote ahí. Gracioso. Así podemos intentar no chocarnos. Ahora mismo no hay mucho tráfico, no debería ser muy difícil no chocarse. Con esto serían 3 misiones. Uf, 3 misiones, poquillo. Me gustaría hacer más de 3 misiones, la verdad. Y nos quedan menos de una hora de directo, ¿eh? Menos de una hora seguro. Well, it was part of the interview process, I guess is how you'd call it. Trevor knew I could cook, wanted to see if I could handle myself. This cash for gold guy comes through town. It's the reason he had funds. Next thing we're burying him and his bodyguard in the junkyard. Well, most of them anyway. Anuncio 30 segundos por la cara. He did fine. Se supone, bueno, eso digo. Se supone que los anuncios están quitados a no ser que salga y te meta, entonces sí. Si sale y te meta, entonces es como el anuncio el primero de todos. Is an important moment, Michael. Here we are. On our pero yo no pongo anuncio. Yo lo anuncio, tengo quitado. Más que nada porque a un coñazo, tío. Si tú te metes a un chaval y cada X segundos, poco humildad, no. Yo no tengo puesto anuncio, o lo que. Te lo prometo. Pasa que el primer anuncio, bueno, tú ya lo sabrás, coño, que tú te dedicas también. El primer anuncio es obligatorio. Pero yo anuncio, yo no tengo puesto. Pero el primer anuncio que cuando te metas un chaval se lo llevará a Twitch o lo que sea y los pone obligatoriamente sin yo ponerlo, pero yo los tengo desactivados. Lo anuncio. No me gusta tener anuncios puestos. Bueno, mentira, tengo puestos los de que son los que no te tapan la pantalla. Eso sí los tengo activados. Los que te sale abajo mío, a lo mejor una cosa de, yo que sé, un producto de Amazon o lo que sea, pero no te interrumpe la retransmisión. Eso sí lo tengo puesto. Pero anuncios, no sé por ponerlo. Pero anuncios como tal, de estos que te interrumpen y todo eso, los tengo quitados. Es al meterte nada más cuando te sale. Pero eso es, yo ya ahí no ni pincho ni corto. Yo ahí no puedo hacer nada. Son obligatorios. ¿Verdad, verdad? ¿Tú tienes puesto anuncios, loco? Tú sí tienes puesto anuncios. Por, ah, no, yo es que tengo un adblock. Vale, yo es que tengo un, me he descargado un adblock que me bloquea los anuncios. Es de Google Chrome, así que no sé si tiene o no. ¿En qué parte de la historia voy? El juego voy completado por un 40%. Ya están reunidos los tres: Trevor, Michael y Franklin. Y estamos haciendo una misión de Lester. A ver qué parte voy, en verdad. Exactamente, no sé muy bien. Acabo de robar un convoy militar para hacer un atraco. Cabrón, no lo anuncio. Bueno,
I'll bring a dye pack just for you. En verdad está bien un jugador. Ah, no, vuelve a la furgoneta. Llamando atención, ¿sabes? Voy. Vale, la aparco cerca. Ah, vale, verdad, tengo que robar un banco. Verdad, que me quedé otro de por aquí. Vamos a robar un banco ahora mismo. Claro, pues como tú tienes puesto anuncio cada dos horas, cuando yo me meto en tu directo no me sale anuncio. De todas maneras, yo tengo un bloqueado de anuncios, así que a mí nunca me va a salir. Pero si yo no tengo puesto ningún anuncio en Twitch, me sale, o sea, te sale obligatoriamente al meterte. Pero eso yo ya no lo controlo, yo lo tengo quitado, ¿eh? A mí no me gusta tener puesto anuncios. Entra en el banco, vale, a robar el banco, ¿verdad? Esto está chulo. Esto lo hice yo en la Play 4, me acuerdo yo hace un montón de años ya. Esto era de amenazar. Aquí no había que matar, ¿eh? Bueno, puedes matar, pero lo importante es amenazar. Es amenazar. Ah, no, yo tengo que hacer Trevor, vale. Vale, vale, vale. Me acuerdo un poquillo, Vale, 3 millones y pico de botín, 4 millones llevamos ya. Ve a la cámara acorazada, venga, corre, anda. Hostia, viene la policía, por favor, corre. Elimina al policía. Ok. Claro, porque somos militares ahora mismo. Vale, ¿dónde hay más policía? Ok. Acaba con el helicóptero. Esto me encanta. Ahora tengo que hacer. ¿Dónde está la policía, tío? No lo veo. Ok, vale, yo me cargo a la policía. A tomar por culo. Me mola. Todo concentrado, ¿sabes? Reventando. Dispara la valla para derribarla, que vaya. Que vaya esta. No sé qué vaya, me está hablando. Ah, esa valla, coño, pero salta al lado o algo. Hey, Frank, we need another escape route. Can you find a vehicle? Something might stand up to gunfire. There's some construction around the way. Too bad. Stay in cover. Hostia, los geos vienen por ahí. Cuidado, ¿No explota? Perfecto. Ese reventado también. Vale, muy bien. Ese coche va a volar por los aires. Bueno, perdón. Primero chaval este, luego este. No explota el coche. Ahora.
¿No puedo cambiar de arma? Una granada. ¡Ah, hostia, que va a explotar la mía! ¡Menudo gilipollas! ¡Me he explotado yo solo con una granada! ¡No me lo creo! ¡Menudo gilipollas, tío! ¡Hostia, que subnormal! Bueno, por lo menos todavía no ha acabado esto. Vale, este coche va fuera. Fuera. Van fuera todo esto. Hostia, como me lo estoy cargando, pero esto es una. Esto trilla, ¿eh? ¿Dónde más? Fuera este coche. El hombre se da ahí, va fuera. Tiro en el gemelo, ese hombre ya no juega más a fútbol. Este coche. Va fuera. De vuelta. Buenas, Miri. Mira, mira, cómo ando, parezco Mbappé, ¿sabes? Por la cara. Miri, ¿te puedes creer que antes cuando tú te has ido? Cuando tú te has ido, me he muteado el directo sin querer. Pero esto ha sido problema del OBS, porque yo estaba hablando. Y porque me lo ha dicho mi primo, que si no, no me doy ni cuenta. Los militares, tú. ¿Pero dónde está la gente? Van fuera. Van fuera. Un tanque. Ve con Michael y Trevor. Vale. Voy en camino, ¿sabes? Yo puta, ¿y tú tarda más? Hostia, me están dando, señor. Anda la mierda, por favor. Hostia, hostia, hostia. Este coche va a la mierda. Me lo cargo. Yo, hay tantas posibilidades que estar aquí en GTA, tío. Hay tantas posibilidades, tío. Yo voy a pasar por aquí y me la suda, venga, vámonos. ¿Tú te crees que se puede enfrentar un puto tractor de estos con 18 tanques militares, tío? Hostia, el tanque. Hostia, el tanque, que viene el tanque, ¿eh? Yo, dejadme ya, por favor, que yo nada más que vengo a ayudar. Vámonos. Vámonos, vámonos. Nos montamos el tanque, muy bien. ¿Ahora cuál es la idea? Ve a la fábrica, nos van a derribar, hijo de puta. El tanque no, como lo del tanque no derriba, ¿eh? Pero tú, ¿que te crees que el tanque no nos va a dar? Hostia, no da el tanque. Vamos, por favor. Vamos, espabila. ¿Qué hacemos? ¿Entramos aquí? ¿Por qué hay gallina aquí? Ve al andén. Voy. Vámonos para el andén. Vale, muy bien. Este fuera, vale, muy bien. Estamos súper blindados. Te has tirado mucho rato muteado, pero muchísimo, Miri. Muchísimo, por lo visto, muchísimo.
Y yo no sé de qué estás hablando, yo no sé. Luego en el vídeo original sí sale, porque hay un problema del OBS. O sea, porque el micrófono me lo detectaba, así que al final del tos sí tendré el audio luego resubido. Pero he cortado directo y todo, lo he cortado. La media hora de charlita se ha ido a la mierda. A ver, en verdad no, porque luego lo resubiré, lo cortaré, no, lo uniré todo y lo resubiré todo unido. Pero me da coraje, tío, porque yo qué sé. Ahora la gente se fue. Vale, te va afuera, vale. Que estamos hablando, no sé de qué estábamos hablando antes. Venga, llegamos, Hostia, ni un tiro. Vale, fuera. Hemos llegado, I'm glad you got hired for the job. There's some guys trying to get in here. Chef's holding them off. Might give us the window we need to jump a train. Hey, let's get that train. Hostia, cuántos tíos. We ain't got long. Couple more minutes. Last call. Could be our only way out of here. Here we go. Vale, está, nos montamos en el tren, vamos. A tomar por culo. Nos montamos en el tren y nos vamos con 7 millones de euros, casi 8, bueno, de dólares, ¿no? Let's go. Easy. I'm a friendly. Agent Sanchez. Our very own corrupt G-Man in training. Golpe superado. Let's go. Muy bien, ahora tenemos que ir para la letra T de tonto. De Trevor, vale. Nos montamos y vamos para allá. Menos mal que está aquí al lado. ¿Esto tiene radio? Sí, tiene radio. Hostia, qué raro esto. Saltamos. Y por aquí. Porque ¿para qué vamos a usar la escalera, la verdad? ¿Para qué? ¿Dónde está Trevor? No, ¿dónde está la T? Está afuera. Vale, aquí es. Venga, ahora esto otra vez. Si es que... Me salto la cinemática, la verdad. Salta sobre el tren. Bueno, pues voy. Sabrá guardar la partida, yo creo que sí. Ahora que sea el juego, se va a ver en mi casa. Me muteo otra vez. Es que entre lo que yo talco, si tenemos encima que ver la cinemática, esto se nos va de madre. No termino el juego hasta 2027. Ah, ahí está el tren. Llegaré a tiempo, sí, ¿no? ¿Tú crees que lleva tiempo? Yo creo que sí. Mike, back in the trailer. Where are you? We got work to do. Yeah, I know. That's why I'm getting changed. El camino elevado para saltar, ¿eh? What have you turned into? ¿Cómo que el camino elevado? He saltado. No, hombre, no. ¡No! Qué mala suerte tengo siempre, por favor. Stop that rain. Escúchame, tengo una mala suerte yo siempre con la mierda de esto. Vale, el tren está ahí. Llego al tren, Llego de una, Ya está, he llegado. Muy bien. Hostia. Pero bueno, pero esto qué es. Eso es más difícil, cabrón.
¿Qué me ha pasado? No ha conseguido saltar al tren. He conseguido saltar al tren, pero si luego con la moto también tengo que saltar al tren. Ah, no, ya está. Esto es. O antes esa voy a haber saltado, coño. Antes esto lo he hecho, pero me ha echado. Muy bien. Hemos llegado. There's a new conductor on this train. You on the water? Sure, just caught a fish. Acelera. Let me know when you need me. Got it? Eat it. Be under that fucking bridge. ¿Cómo se frena? When we go past Toledo Station, all of Meriwether's gonna be on us. Vale, así se frena. Vale, así se acelera. Vale, muy bien, ya está. Pero vamos a ir rapidísimo, ¿eh? El conductor para abajo, ¿no? Que está ahí echado a reventado. Vale, que lo hemos matado o lo que sea. Ok. Y el chaval este, ¿cómo sabrá conducir un tren? Sabe de todo. Sabe conducir un helicóptero. Conducir un submarino. Conducir un tren. Se ha sacado el carnet de todo. Una lancha también, este sabe conducir lancha de dos, no, increíble. Ve al puente ferroviario, pues voy, si ahí deja la bolita, voy más rápido. Y yo, coraje, tío, todo el rato saltando. Ahí, no, ahí no. Paramos lejos del puente ferroviario. ¡Hostia! ¡Hostia, que se revienta, eh! La bomba adhesiva. Now, if I was a speed freak cannibal, what would I blow up a train to steal? Don't be smart. Find the loot. Our moment of judgment is fast approaching. ¿Dónde he puesto la bomba adhesiva? Open up that freight car. La he puesto la. No me lo creo. Pareces la vieja del visillo con la manta. Escúchame, mire, he puesto una bomba adhesiva en mi propia. En mi propia lancha. Joder. Menudo gilipollas soy. Espérate. Voy a reventar la de esta. Voy, ya lo abro. Bravo. Clap, 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 clap. Que sí, que sé poner el contador. No, no sé ponerlo. No, no sé ponerlo, menos mal que se ha fallado. Porque me he quedado sin bomba de silencio. Esto es tonto, tío. ¿Cómo se activan? Vale. Bomba de silencio. Vale, así se lanza. Vale, muy bien. Vale, ya sé, coño, vale, muy bien. Ahora sé. ¿Qué viene? Hostia, pero que viene Rambo, ¿no? Vale, son pocos, son pocos. Son pocos, son pocos, perfecto.
Vale, el helicóptero se dio la mierda, ¿no? Vale, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Viene otro helicóptero? Ron would have found something 10 minutes ago. Vale, se ha ido la mierda. Otro a la mierda. Muy bien. Perfecto. Venga, Michael, coño, que me van a pillar. ¿Quién es? ¿Cari? ¿Cari? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pero, o sea, no sé quién eres, ¿no? Eres nueva, ¿no? ¿O nuevo? Aló, Cari. Aló, Cari. ¿Qué pasa? ¿Que me están disparando? ¿Que me he distraído? ¿Estás listo o lista para ver al peor jugador de la historia de GTA? Posiblemente. ¿Qué ha pasado? No me he enterado. No ha pasado nada, ¿no? Que ha venido una chavala y ya está. Un chaval. A la mierda, helicóptero. Vale, perfecto. Estos paracaidistas que ven por ahí. Estos son... Ah, no. Estos son compañeros, coño. Son amigos, ¿no? ¿O no? Vale, este muerto. ¿No me lo he cargado? ¿No me lo cargo? Me lo he cargado, de locos. Lo eres. Sí, sí, soy malísimo, sí. Ya, ¿no? Suba a la lancha, he ganado, anda. ¡Que me atropellas! ¡Que me ha atropellado! ¿Qué haces? Recovery teams arrive. Si yo lo digo, entre que yo soy malo y que me pasan cosas rarísimas. The longer you take, the more guys I gotta kill. I'll find something when I find something. Ahora otra vez todo, ¿verdad? Otra vez todo. Para la mierda de helicóptero, vale, muy bien. Se me caen los hartos helicópteros, ¿te imaginas? A la mierda, se me cae lo harto, se me cae lo harto, no me extraña. Vale. Venga, ¿alguien más va a venir aquí o qué? No sé, ¿me va a pasar algo mal? ¿Me va a caer un rayo ahora de repente en el juego? ¿Va a venir un perro y me va a comer? ¿Un jabalí o algo va a salir de la montaña? ¿Un oso? No sé. Vale, helicóptero a la mierda. Siguiente. Se me cae lo alto helicóptero. Esto es falsísimo. Le estoy pegando tiro, no. Uno muerto. Otro muerto. Ya, ¿no? ¿Puede venir ya el Michael por la lancha y llevarme? Ah, que no, se ha muerto. Ya está, ¿no? Vale, va a venir a por mí. Yo no me he tirado nada, ¿eh? Va a venir todo por mí. Oh, tío. ¿Cómo me ha pegado una hostia aquí? ¿Cómo me la ha pegado, eh? Vámonos, anda. Ah, conduces tú, ¿no? Vale, ya está, conduce él, eh. No me hago responsable si nos estrellamos o lo que sea. Que cambie el personaje, ¿no? Vale, cambie el personaje. No me gusta cambiar de personaje. Prefiero ser yo el que tire tiro, ¿eh? Prefiero tirar yo tiro. Es que si no me van a matar. Es que si conduzco yo a lancha, tío, capaz soy de morirme o de que me pase cualquier tragedia. Couldn't have done this without that weird vest thing.
Sí, las chavales están diciendo footing y se han cagado, ¿eh? Vámonos. ¡Sí, hombre! Vale, 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 me lo he cargado, me lo he cargado. Vámonos, 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 por favor, Michael. Dale. My glands are just fine, without the crashing trains, exploding helicopters, and sinking boats. Va a venir el comandante. There's somewhere we can pull up, just down the coast. ¿Cómo? Desembarca en la playa. En, pero en cualquier lado, no, no, well, para allá, ¿no? Man, you work hard for your living. Boil it down for me. How much you think you make per census? O sea, no voy a desembarcar aquí, ¿no? Cuanto más cerca el punto amarillo, mejor, ¿no? Obviamente, sí. Vale. Hey, you had your savings that I couldn't access because you blew the identities. Aquí desembarco, ya está, ¿no? Este es nuestro coche, ¿no? Ron organized some transport for us. Vámonos. Con todo el botín, ¿eh? Tenemos aquí 7 millones de euros, casi 8. Pero me he quedado yo con este coche. Oh, his and hers, huh? Ah, ¿ya está? ¿Me han dejado sin coche? Ah, no, tengo aquí un coche. ¿Me he pasado la misión o no? Misión superada. Let's fucking go, descarrilado. La guardo, me voy, pero ya. Okay. Hello. Tally's on the line too. Hey, Trev. All right. I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. No sé por qué, pero me da vibes de escarabajo. I just gave something to Lester. Voy por siguiente misión, ¿no? ¿Cuál es la siguiente misión? Esta de aquí. Todo lejos estoy, eh. Uf. Perezón, si me encuentro algún coche para robar bueno de estos Ferrari. La moto esta, la motillo. Espérate. No. Pero ponte la moto. Me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado. Me he cargado el de la motillo, eh. Se la robo y voy para allá. Este está más cerca. Perdón. Perdón, o sea, no es personal para nada, ¿eh? Y me cruza la policía y me la suda. Vámonos. Es que llego más rápido en moto que en coche, tío, la verdad. Y te puedo hacer caballito, mira. Ah, pues no, con esta moto no se puede hacer caballito. Casualidad, hombre. Mira, no me ve el coche policía. Estoy detrás suyo y no me ve. Vaya paletos. Estoy a 7 kilómetros y pico. Vamos, si me tengo que hacer 7 kilómetros y pico un coche. Y más con la mierda de coche que tenía. No llego. Así tardo muchísimo menos. ¿Dónde voy? Que ahora es las 9 menos cuarto. Yo creo que esto va a ser la última misión, ¿eh? De hoy. Uy, la moto. Qué suerte he tenido de que no se haya caído el río. Hostia, qué suerte. Qué suerte, por Dios. Un poco más y me tengo que ir a pie. El tren todo reventado. El estropicio como montado de arriba, tío.
yo no sé cómo YouTube o Twitch no me está marcando de copyright nada de las canciones que salen en el GTA, ¿eh? Bueno, sí, YouTube sí me las está marcando, pero Twitch lo que hace es mutear esas partes. Pero a mí no me está muteando nada Twitch. El motivo no sé por qué, pero bueno, mejor. Antes sí, antes yo me acuerdo que me muteaban muchas veces partes de los directos. No con el GTA exactamente, sino con otras cosas. Me dije, pongo un vídeo en YouTube y sale una canción de lo que sea. Uy, me la mutean. O sea, luego en el resubir sale esa parte de la canción donde se escucha muteada. Mejor, ¿no? Mejor que no aparezca eso, pero bueno. Y yo 3 kilómetros y pico, todavía me quedan, bueno, casi 4, no, 3 y medio. No, es tú, qué pereza, tío. Ahora sí puedo hacer caballito, vale, es con la velocidad. Como te vicias al GTA, jajajaja. En verdad sí. En verdad, es que es un juego que está chulo, ¿verdad? ¿Tú te has pasado alguna vez el GTA, Miri, en directo? Pues en directo no, coño, qué gilipollas soy. Anda, vaya, estoy pegado, mira, me he quedado muñeco ahí en el suelo. En directo no te lo has pasado, prefiero. ¿Tú te has pasado alguna vez el GTA en tu vida? Yo no. Yo lo tenía en la Play 3, me acuerdo. No, en la Play 4, O en la Play 3. No, en la Play 3 empecé yo a pasármelo, no me lo pasé en la vida. Y en la Play 4 lo único que le daba era el online. Yo en la Play 4 no me lo he pasado, vamos, ni de coña. Y en la Play 3 me quedé... Me pasé bastante en la Play 3. Pero no me lo terminé de pasar. Pero es que en verdad un juegazo, tío. Al GTA y al FIFA me vicio. He empezado un modo carrera con el New York City y madre mía. Voy bien en Liga. De Copa me han eliminado, pero bueno, pero en Liga voy bien, ¿eh? Humildes, humildad. Me muero, me voy a morir, ¿eh? En esta misión me muero. Uy, hollada. La misión ha sido alterada. No me lo creo. ¿Por qué me he chocado con el gilipollas este? No me lo creo. ¿De verdad? ¿Me habéis hecho recorrer medio puto kilómetro para nada? Que me tengo que ir, ¿no? Me estáis diciendo, ¿no? Que me tengo que ir de aquí, ¿no? Para volver a iniciarla, ¿no? ¿Qué hago? Me voy para acá. Y ahora vuelvo. Me alejo un poco y ahora vengo. No me lo creo, qué gilipollas. Por haberme chocado con una furgoneta, ¿no? Menudo pringao, ¿eh? No me lo explico. Ahora ya sí. Ahora ya está otra vez la misión, ¿eh? Quédate. Venga, otra misión. Venga, otra tontería. A montarnos en un bote para, yo qué sé, la línea de la costa.
como que siga la línea de la costa, pero de pronto hay un montón de piedra. No wisecracks, got it? No fucking clichés. We're fighting for the freedom of the people. Qué olas, ¿no? Tsunami, ¿no? Vamos a caerla. You've been living outside the system too long. Social responsibilities, a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No. Y yo, hermano, pedazo de ola, pero esto cae, va a venir un tsunami, ¿qué pasa? Burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. A hero's death is too good for you. You'll die in the ignominy. Venga, sí, mejor. Oh, thank God. Fate shall carry me safe through these selfless acts of charity. ¿Qué? Ah, aquí tengo que estar, vale. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Here goes. Vale. ¿Qué está rezando? Ah, no, no. Es que cuando pone pulsa ahí para no sé qué, yo tengo los controles cambiados porque yo no tengo el mando de Xbox. Tengo el mando de la Play. Tengo que tirarle para allá, ¿no? Vale, ¿y por qué no puedo ir nadando normal? Tengo que ir por debajo del agua con todo el frío que hace, madre mía. Con todo el frío que hace. Mira los pececitos. Ah, no, que tenemos que romper algo de aquí, ¿no? Aquí abajo, ¿eh? Hostia, pero esto es guapo, ¿no? ¿Esto qué es? Okay, using the Vale, 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 estoy cortando. ¿Y esto por qué no se corta? Ah, no, porque te va a hacer esto, vale. Los verdes. Los verdes nada más. Vale. Otro. Vale, 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 facilísimo. Combustible. I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, and maybe some nipple clamps. Y yo gastando todo el combustible, ¿sabes? Yo puta. Voy a dar ese combustible, la pistola entra segundo. Mira, no queda nada, quedan tres, ¿no? Cuatro. Tres. Dos. Uno. That should do it. A tomar por culo. All right. We go down the vent, find the access point. Acceder al laboratorio. Y yo, qué guapo. Esta está guapa, esta misión, ¿eh? Ok. Estas misiones ya son toches. Esto no es coger un camión y yo qué sé, y llevarlo al depósito de camiones y de coches. Esto es misión ya toche. Subiendo el nivel, ¿eh? Vale, seguimos recto, también te digo, el único camino que hay. Yo lo sigo a ellos porque yo no sé si esto es lo mismo. A 100 metros he dicho antes, hermano, pues 100 metros han pasado ya, ¿eh? Final turbine, nearly there. Lo he adelantado, lo he adelantado. That's an air pocket. Take it up to the surface, people. ¿Dónde está esto? Arriba. Swim over to the ladder. Vale, en la escalera, vale, okay.
Ya, pues tendré que subir yo, ¿no? Ya está. Ok. Set your phaser to stun. Dave, you're on point. I'm leading from the rear. Against the wall, quick. Whoa, whoa, whoa. Zap this guy, Michael. Let's go, let's go. Vale, 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 perfecto. No queremos matar a nadie. No queremos matar a nadie. Freeze, now, drop it. Okay. Now hit the elevator. Vale. So what exactly does a neurotoxin look like? You're on a need-to-know basis, bank robber. Shut it. Elevator coming. Body on board. Stay vigilant. Va, le pegamos un tiro, ¿eh? Out, out. Get the pass. All right. Vale, tenemos el pase, tenemos el pase, tenemos el pase. Vámonos. How you feeling about this? I feel... Round to the right. Come on. We're fine. Move on. Two lab geeks. Gotta deal with them. Venga, venga, venga. Seguimos, seguimos, seguimos. Incapacitan los trabajadores. Qué malo, chaval, se va muy rápido. ¿Cómo? Buenas noches, Bustamante. Buenas noches, Bustamante. Just a little pinprick. What can a pinprick do? Vale, vamos a ver qué pase. Vámonos. Clear. We move forward. Vámonos, vámonos, vámonos. Pistola eléctrica. Use the card on that swiper. Oh, ole. Let's do this. Give us access. You won't get in here. The locking mechanism is triggered from the inside. Wait, someone's coming. ¿Cómo que viene alguien? You, hands up. We dropped your buddy. Now open the door before we blow it and drop you. Hostia, hostia, hostia. Yo a ver si te vienes ya, Lonely, jajaja. Vámonos, vámonos, vámonos. Pues nada, que me pase GTA, López, me voy al roleplay. Vámonos, he robado esto, vámonos. ¿Por dónde salgo, señora? Que me quedo aquí encerrado. O sea, el año que viene, jaja. Vale, vámonos. Ya están eliminados. Ah, no, eliminados no, que hay aquí 200 más. No, he fallado. Vale, ese está F. Vámonos, vámonos. El año que viene no, coño, de verdad, me lo paso. Me lo paso este mes. Vámonos. Cuidado, eh. En todo el perolo, eh. Que viene, que viene, que viene. Disparen. Disparen. Vale. ¿Esto qué son? ¿Animales? ¿Le puedo disparar a un mono? Le disparo al mono. Le puedo disparar a un mono. Le puedo disparar a un mono, tío, pero esto es loca, eh. Mira. El mono que está muy nervioso. ¡Para tu casa, mono! Pero no está muerto, eh. Está relajado. Los militares.
Juega con el teclado y ahí sí ahí aprendes a jaja. Los militares. Esto me tengo que cambiar ya por esto, eh. Se acaba la tontería, ya son los militares. Ya no podemos aquí andando con tonterías. Vámonos. Tengo poca vida, señores. Pero cállatelo, por Dios. Mira, mira, mira cómo paró el tiempo, Look at this idiot. It's a grim business. You're a joke. En el humane estás ya ahí. En el humane, ¿qué hace el humane? ¿Qué es eso? Muy bien. Perfecto. Get her on ice before the sell by. Package is ready. Get over here. Ese sitio, jaja. Ah, vale. Hostia, tengo que conducir un de este. Recoge el contenedor, pero bueno. ¿Pero qué no creéis que soy? Where is? ¿Está aquí? Que sí, que sé que me tengo que alinear con el contenedor, coño. Pasa que yo soy malísimo con cualquier tipo de... Soy malísimo a sacas. Perfecto, perfecto. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Joder, aquí sale con arriba. Vámonos, vámonos de aquí. Señores, vámonos. Más para arriba. Que nos chocamos. Vámonos de aquí, señores. Siguiente misión completada. Son las 10 de la noche. Y por hoy yo creo que está bien. Ole, ole, ole. Nah, lo veo perfecto. Entiendo que si el punto amarillo no estará muy lejos, ¿no? Ah, no, el punto amarillo es esto ya de aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¿Puedes hacer raids o aún no? Sí, raid. Yo sí puedo hacer raideo. Desde hace ya tiempo. ¿Por qué? Sí, me voy ahí, así que sí le puedo hacer el raid a alguien. A quien tú quieras, me da igual, verás tú, voy a reventar esto. Si consigo poner esto aquí, me voy, ya. ¿Por qué esta Ximenix puedes hacerle? La Ximenix. ¿Sabe quién soy, me refiero? ¿Sabe que yo le he hecho esa broma? Que no hago tontería, coño, que me quiero ir ya de aquí, que sí. Ahí está. Vámonos. La Ximenix iba a decir, hijo puta, el chaval este, ¿sabes? Me pone 7 bombas en mi casa y encima me hace raid. ¿Esta quién es? ¿Esta mujer? ¿Mi madre? ¡Ah, no! De ese tema no sé. Ya veré, a lo mejor le hago una, a lo mejor le hago una. Ahora con la que termine la misión ya dejo de jugar. Beautiful man. I've never been so happy, so sad.
Hostia, pero este que ha ligado con Trevor, esta chavala. Bueno, el Trevor ha ligado con ella. Bueno, los dos. Coño, ¿por qué Trevor tiene que ligar con ella y ella con Trevor no? ¿Qué pasa? ¿Porque a una mujer? Nada, nada, nada. Los dos ligan. Al rancho, vale, está su amante, entiendo, ¿no? Bueno, se la puedo hacer. Le puedo hacer el raid a la Chimenix a modo de disculpa, ¿no? Vámonos al rancho. La Fuente Blanca. Bueno, si no me lo cargo antes. Con la música romántica y todo. Oh, tío. Va a llorar, chaval. No. Stay. You better treat her right, man. I will, amigo. Yeah, otherwise, the other ear. Of course. The way I see things. Vámonos. Misión superada. Y a la verga. Y a la verga. A guardar la misión. La guardo por si acaso, ¿eh? Mejor ni la comenten, nada, nada, yo no digo nada. Guardado, ¿cuánto llevamos de juego? Pasado, verás tú, una miseria. 42%, llevamos una miseria. Hemos avanzado hoy un 2% del juego. Esto no puede ser. Esto no puede ser, tenemos que darle duro al GTA, ¿eh? Tenemos que darle durísimo al GTA, ¿eh? ¿Qué os parece si esta semana le damos duro, pero a nivel de nos vamos a tirar toda la semana jugando al GTA? Y nos lo pasamos ya de una vez, porque si no, nivel de darle durísimo. Espérate, estoy quitando el mando. Esto me lo voy a quitar. Yo creo que vamos a hacer eso esta semana, ¿eh? Esta semana vamos a jugar full GTA. Como un condenado. Mañana GTA. Pasado, GTA. El jueves, si hago directo, GTA. Y el, bueno, el jueves si hago directo. El viernes, si hago directo, GTA. Ya está, voy a hacer eso. Ya está, esta semana va a ser de GTA. Me voy a convertir en Danny Rap. Y ya está, tío, señores. Me voy a pirar. Voy a hacerle el raid ese a la chavala que le hice la broma. No he hablado con ella en mi vida, ¿eh? Y me piro. Le voy a hacer el raid a modo de disculpa, en verdad. No, una disculpa, coño. Que no le ha pasado nada, coño, el Minecraft, pavila. Pero bueno, un raideo así gracioso, ¿no? Espérate, me meto aquí. ¿Cómo era esto? Control de creador, ¿no? Es que yo el de este nunca lo tengo abierto. Hemos hecho, en verdad, tiburón. ¿Tiburón? ¿Por qué? Ah, grande máquina, tiburón. Miri, hemos hecho en total. A ver, aquí pone 2 horas de directo, ¿vale? 1 hora 59, 2 horas. Pero en verdad son 2 horas 40 minutos o 30 y pico, porque era lo que ha durado el anterior, que se ha cortado por tema de el muteo y la mierda. Así que eso ya no es culpa mía. Luego lo cortaré, o sea, lo cortaré, no, al revés, me lo descargaré, lo editaré, lo juntaré todo y lo subiré a YouTube. Y mañana me pondré a editar todo lo que viene siendo el directo este, para intentar comprimir lo máximo posible el GTA, para que... Para eso, coño. Para que se suma resubido, porque si no es que la gente no... La gente no se va a ver el GTA entero. Mira, en los números de YouTube, tío, mira. En las últimas visitas que han tenido los vídeos, sale... ¡Cállate! Sale el vídeo... Esto es una tontería, pero a mí me hace ilusión, ¿vale? El vídeo del resumen de las bromas, este que está aquí, 54. Lo normal no es eso, ¿eh? Me refiero, mira, este es el vídeo completo, ¿vale? Lo que yo hago es subirlo a color completo y luego el resumen así, ¿no? Plan, y le pongo aquí, resumen, ¿no? 4 visualizaciones, el completo que son 3 horas, el resumido, 54. El GTA completo, que dura 3 horas y 40 minutos, 23. El completo, 74. Poco a poco, ¿eh?
poco a poco. El año que viene voy a ser streamer revelación. Que lo sepáis todo el mundo. Vamos a ver, señores, ¿dónde está la chavala esta? Así se llama, ¿no? Mario Kart 8 Deluxe. Y yo, qué juegazo está haciendo la chavala esta. Le hace un rayo. Y a tomar por culo. Voy, ¿eh? Voy. Un segundo. Espérate, la chavala esta está ahí jugando al Mario Kart Deluxe. Vale, señores. Pirarse para allá. Con la chavala. Inicio el raid. Ya os vais. Le decís hola. Y si le queréis poner TNT, el primer mensaje que sea que le pongáis TNT. Y ya está. Y me piro, señores. Un placer. Me lo paso muy bien. Nos vemos mañana seguro. Chaos.